septiembre a hoy ya están sindicados por lo menos y filmados en más de 2 delitos con robo a mano armada. Solamente registrado tiene 3 entradas por robo. Bienvenidos, muy buenas tardes. Los verdaderos asesinos. ¿Cómo te decís? ¿Está todo resuelto? No, no está resuelto. Hubo ayer, cuando terminábamos nuestro noticiero, un anticipo y una primicia a propósito de una duda sustancial, por lo menos en la conductora de la moto. Y hoy un giro que nos demuestra, primero, que no estaba resuelto y segundo, que el verdadero asesino estuvo más de 2 semanas dando vuelta y, lo más probable, robando mayor cantidad de gente. Un asesinato que marcó un precedente. Hoy tuvimos otra situación parecida. Hoy hablé con la señora de Mauro, de 28 años, muerto en Moreno porque le robaron la moto. Había conseguido un trabajo hace 8 meses, feliz de la vida. Lo mataron ayer en Moreno. Hoy la familia lo enterró con un hijo de 4 años. Este caso, el de Blaquier, y el caso que hoy a la mañana estamos relatando y sintetizando lo que pasó en Moreno, tiene que marcar un precedente en la Argentina. Primero, para encontrar a los asesinos. Segundo, para terminar con esta locura. Y, por supuesto, para dar con los verdaderos responsables. Porque había gente presa que no tenía que ver, más allá que ese personaje, Luciano, tendrá que responder por otros hechos, pero no por la muerte de Blaquier, ni por andar a los tiros por la Panamericana. Caso que cambia absolutamente todo, que nos hace abrir los ojos, prestar atención. Porque también pensamos, cuando vienen estos paquetes cerrados, con todo resuelto en 2 minutos, la justicia, la policía, qué viento, el desastre que se genera muchas veces cuando los responsables no son los verdaderos responsables. Martín Gandalap, y esto que va a tener debate y además anticipos, como vimos ayer en el noticiero, porque los supuestos asesinos no son los asesinos. Bienvenido. Lo primero que hay que decir, Paulo, es que el asesino de Andrés Blaquier tiene 16 años y recién cumplidos. Pegó en el palo de irse a la casa, porque hacía 2 meses que había cumplido los 16 años. Este hombre que fue detenido en las últimas horas y que, según cree la justicia, después de casi 15 días de investigación, es el hombre que en realidad estaba arriba de la moto al momento de disparar. También hay un prófugo, que era el que manejaba la moto, que aparentemente también es menor de edad. Y nosotros mencionábamos, cuando hablábamos del tema Blaquier, que había una duda o que había un misterio que tenía que ver con el arma. La pistola 9 milímetros con la cual habían asesinado al empresario agropecuario nunca había aparecido. Bueno, ahora la justicia cree que sí la encontró. ¿Y de qué manera la encontró? Casi les diría que de casualidad, o por lo menos de manera indirecta. Hubo otro robo, porque acá sí, algo que sobran son robos y delincuentes. Hubo otro robo realizado, cometido por un hombre de 19 años que aparentemente tenía en su poder el arma con la que asesinaron a Blaquier. ¿Cómo se conecta todo esto? ¿Cómo se entrelaza todo esto? Se lo contamos un ratito y se lo mostramos en video. Pero detrás del asesinato del empresario hay una oscura trama de personas mayores y menores que se dedican a robar motos, pero peor aún, se dedican a asesinar gente. Y atención, poli ladrón, ¿por qué policías y ladrones y un desarmadero? Mariano Yese. ¿Qué tal, Paulo? Mirá, la verdad que estamos todos sorprendidos y las autoridades mismas se sorprendieron cuando detectaron que, frente a la gran cantidad de entraderas, de salideras bancarias, de autos que se roban en la calle, comenzaron una investigación y llegaron a allanamientos donde terminaron deteniendo a policías en actividad. Una comisaría prácticamente completa, la 10ª de San Francisco Solano. Allí llegó la gendarmería, allí llegaron algunos policías de asuntos internos que inclusive se encontraron con que sus pares encubrían esta maniobra. Y te voy a estar contando qué le encontraron en la casa al jefe de calle de Solano, el hombre que sale todos los días con el uniforme, que comanda la cuadrícula allí en San Francisco Solano. Te voy a contar en un ratito
la cantidad de autos robados que le encontraron a estos policías. Realmente un escándalo dentro de la policía bonaerense. Esta banda, reitero, que se dedicaba a entraderas, a salideras bancarias, entraderas en las casas y también al recorte de automóviles robados. En instantes lo ampliamos. Y atención, porque también lo presentamos aquí hace unos días, ¿recuerdan? El más ladrón se transformó en uno de los exitosos hombres de la música de lo que es hoy la cumbia 420. Cayó el más ladrón, lo venían buscando a este personaje importante, reconocido, con muchos seguidores, Javier, pero con una situación jurídica, por lo menos en la previa, compleja, ¿no? Tal cual. Escuchamos un poquitito para meternos en clima, digo, ¿no? Ahí está Elegante, ahí está Belaviña, alias El Más Ladrón. Escuchen un poquito, a ver. Bueno, este es un videoclip, obviamente, un video de una de las canciones del Más Ladrón, así se llama, para aquellos que no lo conocen. Ahora estará cantando, pero detenido, en Salta, porque ahí cayó, en Salta. Nosotros aquí, justamente en el Noti de A24, Martín lo contaba también a propósito de un hecho sangriento y tremendo. La muerte de un hombre, el asesinato de un hombre al cual, cuyo cadáver lo tiraron a un chiquero para que los cerdos se coman el cadáver y de esa manera hacerlo desaparecer. La policía bonaerense llegó antes, rescató el cadáver y por supuesto empezó una investigación. En minutos te vamos a contar a propósito de esta investigación cómo cayó el más ladrón. Ya hay un detenido por esta causa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde estaba? Tenía un tatuaje él acá en la mano. Se lo ocultaba para no ser reconocido. Sin embargo, combinación de la policía bonaerense y la policía de Salta pudieron dar con él. El más ladrón ahora es el más detenido. Le vaciaron la cuenta a un abuelo. ¿Cómo fue esto? ¿Qué sucedió? ¿Qué lo está investigando? ¿Por qué pasó? Liliana, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 71 años, Carlos de San Martín. Claro, tenía una cuenta. Él se resistía un poco a cobrar la jubilación, si era por el cajero. Tanto le insistió su familia que sacó una tarjeta de débito. Y claro, los abuelos, para no ir a hacer el certificado de supervivencia, tienen que hacer por lo menos una o dos extracciones al mes. Bueno, ¿él qué hacía? O algunas compras, ¿no? Él extraía algo de dinero, guardaba otro poco y ahí tenía algunos ahorros. Y compraba solamente en la carnicería y en la verdulería dos veces al mes para poder entonces registrar la supervivencia y no ir al banco. Lo cierto que de repente un día cambió, quiso ir a un corralón y ¿saben con la sorpresa con la que se encontró? No tenía fondos y ese hombre tenía más de 600 mil pesos en la cuenta. Él lo recordaba porque por esto, porque no sacaba más, llevaba los gastos que hacía. ¿Y qué pasó? Empezaron a investigar. ¿Saben qué pasó? Le robaron los datos de la cuenta y de a poquito con este robo hormiga y la tarjeta de débito evidentemente clonada, copiada, dicen algunos en algún comercio, le empezaron a hacer compras. De las tres compras pasaron a las 100 compras virtuales. Hoy te vamos a explicar el caso de este abuelo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando ocurren este tipo de cosas? El banco te tiene que pagar, te tiene que devolver dinero, te reconoce que vos no hiciste esos gastos y cómo hacer para no caer en esta trampa y te vacían la cuenta. Lo dejaron al jubilado sin un peso. Caso Lucio, el caso que conmociona a toda la República Argentina, el chiquito de 5 años asesinado por su madre y la pareja. Ayer veíamos estas imágenes que tienen que ver con el comienzo. Las mujeres se declararon ayer prescindentes y no abrieron la boca, pero estuvieron compartiendo con el resto y con la familia y con el padre este momento tan, tan dramático y tan complejo. Día 2, querido Carlos, hoy siguió porque hay una ronda muy grande de testigos, ¿no? Muy importante ronda de testigos en el día de hoy. 7 testigos en total, entre ellos uno fundamental. ¿Cuál? El policía que lleva a la pareja de la mamá de Lucio hasta el hospital Evita, donde se confirma que el chiquito fallece por una hemorragia interna. ¿Y por qué es muy importante el testimonio de este policía? Porque en primera medida las mujeres dijeron que los habían querido asaltar
y que lo golpearon al chiquito. Por eso fue tan importante el testimonio de este hombre. Te vamos a contar más detalles en el Noti de hoy. Y otro caso que presentamos, este adelanto de Fabián Rubino, que tiene que ver con una violentísima entradera. Atención con este tema, porque ya les venimos contando casos realmente muy, muy parecidos. En este caso, en Ciudadela. Fabián, bienvenido. Pablo, a vos buenas también. Tardes. Buenas tardes. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vamos a poder ingresar a nuestros domicilios? ¿No vamos a poder salir? ¿No vamos a poder andar por la calle tranquilamente? Bueno, eso es todavía una pregunta que no tiene respuesta. Y si no, vean lo que le pasó a esta familia que ingresaba, intentaba ingresar a su casa después de realizar una compra en pleno mediodía en la localidad de Ciudadela, y no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque dos delincuentes que pasaban por el lugar vieron que no había nadie, que estaba fácil, que la gente estaba totalmente desarmada, tranquila, para ingresar a su casa, y los arremetieron, y la familia se defendió a piñas con lo que pudo, pero terminó mal la historia porque dentro de todo, se llevaron el auto y ellos quedaron en la vía. Anticipo, Villa Celina, Javier Mozo. Hola Javier, ¿cómo estás? Pablo, Lili, ¿cómo estamos? Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Así es, estamos en Villa Celina porque en minutos se va a estar desarrollando una marcha en pedido de justicia por Génesis. ¿Quién era Génesis? Esta bebé de 2 años que el pasado sábado venía caminando a UPA, a caballito de su abuelo y de su abuela, por esta vereda. Es captado por una cámara particular, esperando aquí en la vereda para poder cruzar la calle Roosevelt, que es la que está aquí a nuestras espaldas. Y de repente aparece un camión a toda velocidad, que obviamente el chofer de apellido Rodríguez pierde la vertical. El camión sube a la vereda, atropella a un empleado de un lavadero que está muy cercano, se lleva por delante una columna de iluminación y esa columna de iluminación aplasta y golpea a estas otras 3 personas, al abuelo, a su esposa y a Génesis. Los golpes le provocan la muerte a Génesis. Rodríguez está detenido, pero la familia marcha pidiendo que no lo liberen, que siga detenido por estar en estado de ebriedad, 1.5 de alcohol en sangre. Vamos a estar cubriendo la marcha en minutos aquí por el Noti en A24. Bueno, y atención, entramos en el caso Blaquier. Yo no sé si de un giro si es la palabra correcta o decir que se investigó pésimo y que se armó algo que no era lo verdadero. No, a ver, me parece que acá lo que sucedió es que en un primer momento se detuvieron a 2 personas, que las pruebas, alguien me decía ayer, si llegaban a juicio estas 2 personas y probablemente hubiesen sido condenadas. Pero la investigación siguió su curso, no se quedó con los primeros resultados, continuó investigando y llegaron a nuevas pruebas. De hecho, lo más cómodo para la fiscalía era cerrarlo acá y con las pruebas que habían y un chico con antecedentes, escapó de instituto de menores, ha robado, tenía motos robadas en su propia casa. No es oficial, pero extraoficial, con lo que había, lo condenaban de cajón. Claro. Pero se quedaron, no se quedaron con eso, siguieron investigando y se descubrió que la persona que asesinó a Andrés Blaquier es un, yo me resisto a decirle chico, es un hombre menor de edad, claro, de 16 años, un menor recién cumplidos. Hoy con 16 años recién cumplidos. 16 años recién cumplidos. ¿Qué hay detrás del asesinato de Andrés Blaquier? Hay una banda muy desorganizada, una especie de trama oscura de personas mayores y menores de edad, inclusive algunos de menos de 16, de 14, 15 años, dedicados a robar motos. Pero particularmente, las 2 personas que sí iban arriba de la moto, es decir, no Luciano González y Brisa Villarreal, que quedaron por lo menos desvinculados en cuanto a ser las personas que estaban arriba de esa moto, los que sí estaban, 2 personas, 2 hombres, el de 16 detenido y otro menor, el que manejaba con casco, prófugo de la justicia, venían de cometer otros robos. Y nosotros hemos accedido a casi la totalidad de las cámaras de seguridad. Esto es muy importante. Fíjate lo que pasaba el 23 de octubre en la zona de Rojas, en el barrio de Rojas en Tigre. Te
Esta es una cámara de seguridad exclusiva banco, que pudimos conseguir. Claro. En la puerta de un banco, ¿se te ocurre algo más vigilado que un banco, cámara de seguridad? No, todo? No, cámara, después el resto. Sí, es verdad, a los guardias le importa lo que está dentro. Hay muy poco, muy fíjate muchísimos que asaltos en hay los una cajeros. Persona ahí que está en moto, que está saliendo del banco, estacionó para hacer un trámite, está haciendo marcha atrás, lastimosamente en vez de acelerar, se quedó buscando algo y en ese momento llega la moto de los delincuentes. ¿Quiénes la manejaban? Los mismos que asesinaron a Andrés Blaquier. Esto es el 23 de octubre, 6 días antes del asesinato del empresario agropecuario. Fíjate cómo le lleva la moto. Del color de la moto. Exactamente. Porque la moto que asesina a Blaquier tiene esa característica. Ahí queda resignado el dueño que fue a sacar dinero de un cajero automático y le robaron todo, incluida la moto también. ¿Qué es lo que demostramos con todo esto? Que evidentemente venían de un raid delictivo. Un raid delictivo que ya te adelanto, no se cortó con la muerte de Andrés Blaquier, con el asesinato. Porque uno diría, bueno, venían robando, lo asesinan a Andrés Blaquier, hay un revuelo a nivel nacional, toda la justicia está detrás de ellos, no les importó nada, siguieron robando. Lo cierto es que esto que estamos viendo sucedía el 23 de octubre con una impunidad absoluta, a plena luz del día, con una persona que está saliendo de la puerta de un banco, lleno de cámaras de seguridad. Lamentablemente tarda en salir, uno lo mira y dice, che, dale, arranqué, lástima que no arrancó. Lo cierto es que le robaron la moto y se la llevaron. Pero te decía, esto es un raid delictivo, no es lo único que hicieron. Esto 23 de octubre. 27 de octubre, 27 dos días de octubre. Antes claro, del asesinato. El jueves 27. Muy bien, del jueves 27, dos días antes del asesinato de Blaquier, volvieron a robar otra moto. Claro. Fanáticos de robar motos. No, bueno, en este caso, ya hay todo un negocio. Un tema, duda, ¿no? En este caso, en Malvinas, Argentina, se produjo el robo y de ese robo surgió una persecución que atravesó varios municipios. Acá tenemos las imágenes en crudo de lo que fue la persecución del 27 de octubre, cuando estos delincuentes, insisto, los mismos que atraparon a Blaquier, menores, los que asesinaron a Blaquier, menores de edad, el que va atrás de 16 años nada más, todavía no está claro cuántos años tiene el otro, pero creen que también no va a tener más de 17 años, que está prófugo de la justicia. Estas son las imágenes en las cuales los vamos a ver escapando de la policía cuando, mira, ves que pasan a toda velocidad, se escapaban luego de haberse robado una moto en Malvinas Argentinas. Entraron a Pilar, pasaron por Garín y finalmente se perdieron en las cámaras de seguridad en la zona de Escobar. Esto fue el 27 de octubre. Jueves 27, dos días antes de la muerte de Blaquier. Qué buen trabajo de todas las cámaras, porque muestran todo, ¿no? Son fundamentales. Mirá. Estos son cámaras del municipio de Escobar, 3:40 de la mañana, roban de día, roban también de noche. Y el 29 de octubre se produce el ataque 3 de este raid delictivo, que tiene que ver con si el asesinato de Andrés Blaquier, que fue lo que nosotros tanto hablamos acá, tanto contamos y tanto dijimos. Lo cierto es que luego de ese asesinato, el 29 de octubre, la justicia detiene primero a Luciano Jesús González, sí, luego a Brisa Villarreal, 18, y creo que ella tiene él con antecedentes, y ella con 18 recién cumplidos. Se escapó de los institutos de menores, criminis causa en tentativa, etcétera, etcétera. Los detienen a ellos. Sin embargo, a los dos. Exactamente. Y acá empezamos a revelar detalles de la investigación. Cuando lo sientan a Luciano González a dar la indagatoria, él dice, no fui yo. Él dice, fue y menciona a otra persona. Claro. No decimos el nombre porque es menor no, de no, edad. No, no, nombró a otra persona. Pero se menciona sacó a otra encima persona. La responsabilidad. Brisa Villarreal dice, yo no fui, yo no estaba ahí. Que supuestamente era la conductora de la moto. Era la conductora de la con moto. Con el casco. Y esta persona dice, Luciano González dice, yo no fui, fue tal otra persona. El crimen de Andrés Blaquier fue a las 18:59. En base a esto que decía el imputado, que dice, yo no fui, fue tal persona, empezaron a investigar desde el Ministerio Público Fiscal de San Isidro, los fiscales, empezaron a buscar una vía alternativa. Y esa vía alternativa lo llevó a Garín, ahí cerquita de Escobar. Claro. Más precisamente esto fue clave. Al Hospital Municipal Doctor Horacio Dupuy de, en realidad queda en Garín, bueno, Escobar, sí, es todo por la zona.
Y a las 19:42, ahora lo vamos a ver en las imágenes de la cámara de seguridad porque son muy elocuentes, llega un vehículo con una persona que está mal herida. Claro. Vamos a ver en las cámaras de seguridad cómo una imagen de vigilancia muestra, observa un auto llegando al hospital, se baja, mira, fíjate, ahí lo vas a ver clarito, llega un auto al hospital, si el asesinato fue a las 7, esto fue aproximadamente 40 minutos después del asesinato de Blaquier, llega un auto que lo vas a ver, fíjense en el fondo, estaciona, y ahí bajan a un menor malherido, a una persona malherida, ahora sabemos que es un menor, y ahí lo entran en silla de ruedas. Fíjate cómo los familiares lo meten en silla de ruedas al hospital. Ahí estamos viendo una cámara donde se va a ver clarísima. La cara está tapada, por supuesto. Miren eso, ¿eh? Dos mujeres y un hombre que lo meten y le dicen a esa enfermera que lo recibe, se acaba de caer de la moto. Claro. El menor tenía lesiones en las rodillas, lesiones en los antebrazos y también lastimaduras en la cara. ¿Y por qué estaba lastimado? Porque nosotros contamos acá que cuando Blaquier, cuando le roban la moto a Blaquier, da la vuelta en la Panamericana y a los 10 kilómetros se caen de la BMW, se pega un palo tremendo y este menor, que era el delincuente, el verdadero asesino, es rescatado por su cómplice. Claro. Es rescatado por su cómplice, lo lleva hasta la casa y los familiares lo llevan a este hospital que queda en la zona de Garín y finalmente lo atienden. Por tener una lesión por haber caído de una moto. Claro, recordemos que el asesino de Blaquier no pudo manejar esa moto. Ahí sale. En este momento, cuando sucedía esto, para la justicia el culpable era Luciano Jesús González. Claro. Que te voy a explicar qué pasa porque tampoco creamos que es un santo en la tierra. No. Exactamente, todo lo contrario. Pero bueno, una cosa es que tengas una situación judicial sin y otra cosa que te acusen de un asesinato. Sin dudas. Lo ingresan. Y gracias a que la justicia recupera estas imágenes, empiezan a revisar y empiezan a profundizar esta segunda línea investigativa. Porque dicen, mirá qué casualidad que esta persona que nosotros estamos investigando, a las 7:40 y pico, ingresa al hospital de Garín con lesiones de haberse caído de una moto. Muy similar a lo que había pasado con el asesino de Blaquier. Lo que hacen es detener a este menor en las últimas horas, 16 años nada más, ya se negó a declarar. Luciano González no queda liberado, si bien queda, tampoco queda desvinculado de este hecho. Porque, ¿qué dice la justicia? Brisa, si él, sí, Brisa sí, pero digo, Luciano González, ¿por qué no queda desvinculado? No queda desvinculado porque la justicia primero dice, momento, si él sabía quién fue, porque él dice, no, yo no fui, fue tal. Claro. ¿Cómo sabía él quién fue? Bien, no queda desvinculado, pero vuelvo a repetir, no es lo mismo. Le pegué un tiro a una persona y la maté a que sé quién lo mató y yo tengo algún otro problemita fuerte con la justicia. Sin duda. Brisa Villarreal queda totalmente desvinculada, ella no estaba. Ayer su abogado acá nos contó su estructura física, cuando la vieron, le llamó la atención, porque dijo, esta chica cómo maneja la moto, cómo saca un revólver, cómo pega un tiro. Era llamativo, estaba con un casco. La verdad, a mí me llama la atención la desprolijidad notable de la investigación. Porque compramos todos un argumento de una resolución inmediata y el verdadero asesino estaba ahí con la familia y los cómplices metiéndose en un hospital. La verdad que vergonzoso el caso. Vergonzoso. Ahí valorás, digo, en comunicación es difícil valorar la defensa técnica. Sí. Muy difícil porque generalmente están del lado de los malos. Por lo general están del lado de los malos, pero tienen que cumplir con un rol técnico y plantear una estrategia. Ahí valorás también ¿de qué manera hoy por hoy un defensor? La figura del defensor. Y claro. Porque, mirá, ya tenemos dos casos: el de la mucama, el de Coso, Nina. Y este en menos de 2 meses. Cierto. Pero acá se descubre porque. Claro, no, porque vos no se descubre por la abogada. La investigación sigue. No es la abogada. No importa, pero si vos no tenés un defensor. Pará, estaba en otro lugar, el fulanito de tal. No, pero acá la investigación siguió, no es que paró en un momento. Porque no les crea a nadie, como suele pasar. Siguieron investigando. Y alguien contó, alguien habló. Martín. No, pero perdón. Ya sabemos quién habló. Bueno, pero al margen ¿quiénes hablaron? Pero realidad? Perdón, hicieron decir, la prueba. Bueno, así, pues bueno, ¿sabes qué pasa? Pero perdón. Estás preso durante 15 días, te estás comiendo un garrón que no lo tenés. Pero,
Siempre habla. Bueno, pero hablas y está bien que hable, porque no puede haber cualquiera precio y que nos vendan un paquetito. Che, está todo resuelto, qué bien. Y dos delincuentes sueltos en todo caso. Y el asesino estaba suelto, pero hicieron esa prueba que dicen que ya no se hace más. ¿Cómo se llama esa prueba? Antropométrica. Biométrica, sí. No son. Antropométrica. No son. Entonces, a mí me preocupa porque obviamente no voy a defender ese mundo del AMPA, pero la chica no tenía absolutamente nada que ver. No. El otro tiene otras causas, pero una cosa es soy un ladrón de motos y otra cosa soy un asesino. El asesino de Andrés. Son cosas, claro. Son cosas completamente diferentes. Por supuesto, Brisa Villarreal está desvinculada, ella no estaba en esa moto, no tiene nada que ver. Luciano González sí queda detenido. Porque él tenía cuentas pendientes por la justicia. Y se había escapado, él tenía y su personaje. Un homicidio criminis causa en grado de tentativa. Recordemos lo que eran sus. Sus redes sociales. Sus redes sociales. Pero además, porque son mismos integrantes de una banda roba motos. Claro. Con el que está luego detenido, él, más otros dos o tres más. Está bien. Roban motos. Bueno, mira, vos fijate hasta dónde llega. Chorro estamos, lo mismo. Pero estamos todos de acuerdo que la investigación preliminar ha sido desastrosa. Porque ese paquete. Yo no estoy de acuerdo. Yo no tampoco. No, yo sí. No estoy de está resuelto en 2 minutos 20. Perfecto. Tenemos a la que conducía y al pero que. Pero sería desastroso si ellos son condenados claro. Y son inocentes. Ah, lo peor que podés hacer, perdón, lo peor que podés hacer es condenar a un inocente. Pero lógico. Era muy fácil para la investigación condenar a ellos dos. Sin embargo, siguieron investigando. El abogado destacó el papel del fiscal. Porque si el fiscal, el fiscal recibe el paquetito con el moño y lo cierra, quedaban estos presos. Se termina, por supuesto. Sin embargo, no fue así. Por eso mismo digo, hay que tener bien en claro que esto si se querían, si los fiscales querían terminaban de investigar, cerraban y quedaban inocentes presos. Siguieron investigando y están tratando de detener eso a todos lo los culpables. Ahora, vos fijate, y este dato me parece que es fundamental. Bueno, pero perdón, yo vuelvo a insistir. Sí. Como dice Javier, alguien habló y los abogados hicieron su trabajo. Sí, sí, todos. La justicia lo daba por terminado. No lo daba por terminado. Me parece que era al revés, porque la policía fue la primero que llevó el dato. Claro. Y le dijo, tenemos datos de una persona que fueron ellos porque robaban motos, fueron y lo detuvieron. Mm. En cambio, los fiscales dijeron, a ver. Pero algo les dudaba. ¿Cómo es? ¿Y sabés por qué dudaron? Por algo que dijo Martín recién también. Porque a quien detuvieron tenía la cara lastimada. Le llamó la atención a la fiscalía que Lucianito no estaba lastimado. Claro. En ningún lado. Claro. Y con ese golpe, un raspón al menos tenía que tener. Bueno, un segundito. Seguimos al debate. Dale. Mostramos aquí a quien ha llegado, que es Brisa. Buenas ¿cómo estás, noches. Brisa? Bien, ¿ustedes? Gracias por venir. No, gracias a ustedes. ¿Cuándo te liberaron? Anoche. Anoche, ¿cómo te sentís? Súper contenta. Súper contenta. Súper contenta de que hayan mostrado que yo soy inocente. Porque supuestamente vos eras la que manejaba la moto que mató a. Claro, así supuestamente se decía. Pero jamás yo salí a delinquir con nadie y nunca me subí a una moto. Mm. Increíble hoy estar acá sí. Con tu familia, en tu casa. Tenés una nena chiquita, ¿no? No, no tengo hijos. ¿No? ¿No tenés hijos? No tengo hijos. Ajá. Pensé que sí. No. Pero bueno, sola, tranquila, en paz. Sí. Nos vas a contar qué pasó todo este tiempo y cómo te sentiste vos cuando hasta ayer eras la que manejabas la moto y la que había disparado. Bueno, yo quisiera esperar a mi abogado y sí. ¿Viene el doctor? Sí, viene el doctor, sí. Y hablamos está en camino. Sí. Pero para cualquiera que le pasa eso, estar en la cárcel y pensar, y si no me escuchan o no me entienden, ¿no? O y no me creen. Y yo también pensaba. Y no sé, que se muestre, que se haga justicia, porque yo no soy, tengo 18 años y yo no quiero estar en una condena de muchos años. Pero además, ¿por qué vas a estar con una condena si claro, no estabas ahí? Claro, siendo inocente. Y ese, si uno comete un error o comete un delito, se tiene que bancar, pero claro, cuando lo asume, uno pero es inocente. En este caso, no. ¿Y cómo fue? ¿Vos estabas en tu casa y te vienen a detener? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué nos podés contar? Sí, hicieron un allanamiento en mi casa y me detuvieron ahí. Yo no sabía nada, ni del caso, nada. ¿No tenías ni idea que había pasado la Panamericana, ni nada? No. ¿Vos con ese chico fuiste novia y dejaste de serlo? Sí. ¿Antes de todo esto? Uh-huh. ¿Con Luciano? Mucho antes, sí. Mucho antes. Sí. Pero nunca estuviste con él involucrada en ninguna historia. En ninguno. Uh-huh. Nunca. ¿Y cómo es estar preso siendo inocente? ¿Puedo esperar a mi abogado? Bueno, dale. Mientras, Pablo, si querés te cuento, porque hay un dato que me parece importante y que quizás
nos pinta, nos da un panorama de cómo es el ambiente en el cual se mueven estos delincuentes. Hace dos días, estoy hablando de el miércoles, sí. El martes, en Martínez, una moto comienza a seguir a otra moto. En Martínez. En Martínez. En uno de los barrios, te diría, más seguros que tiene el conurbano bonaerense. Lo cierto es que una de las motos saca un arma y le pega un tiro al otro motociclista para robarle la moto. Ahora vamos a ver inclusive la imagen de la cámara de seguridad de ese momento. La policía empieza a seguir a ese hombre que le disparó, que quiso robarse la moto, hasta que finalmente lo termina atrapando y descubren que ese delincuente era un hombre que tenía 19 años. Sí. Le preguntan quién es, consiguen la identificación y también le secuestran un arma 9 milímetros. Yo te decía que el arma que había matado a Blaquier nunca había aparecido. Secuestran esa arma de ese robo en Martínez y descubren que el hombre de 19 años detenido sí. es el novio de la madre del menor prófugo. Por lo tanto, sí. sospechan, como ellos se van prestando el arma entre, claro, todos, entre todos, que el arma de este delito, mirá, fíjate, mirá cómo lo sigue y le tira. ¿Viste lo que es ese video? Esto es lo que sucedió hace dos días en Martínez, 8 de noviembre. Directamente le pega, la policía lo atrapa, el hombre se salva de casualidad y creen que el arma que utilizaba ese hombre de 19 años es la misma pistola 9 milímetros que asesinó Andrés Blaquier. Claro. Este video claro. es tremendo. Mirá cómo le tira en movimiento sin que nadie le importe y con la policía atrás. Ah, el auto de atrás es un móvil. El auto policial. De atrás es un móvil que lo estaba persiguiendo, le pega un tiro a esa moto, después es atrapado y descubren que tenía un vínculo con uno de los asesinos de Blaquier y creen que usaron la misma pistola. Digo, estamos hablando realmente de una banda desorganizada, que todos se conocen con todos. Porque Luciano González conoce al que está detenido, el que está detenido es el hijastro de este hombre que fue detenido de 19 años y esa es la pistola 9 milímetros que le secuestraron y es, creen, el arma que mató Andrés Blaquier. Bueno, desde el 29 de octubre hasta ayer el verdadero asesino estuvo libre y el cómplice sigue prófugo. Están sigue prófugo. Así que no sé cuál es el éxito de todo esto, pero por lo menos hay dos personas que no tienen que ver en esto y están en libertad, ¿eh? Porque si no también entraremos en ese escenario de mucha gente que dice, mira, yo estoy preso por algo que no hice, ¿no? Y la verdad que es complejo, porque no todo el mundo tiene a los grandes abogados de Argentina para resolver y con billetes importantes para poder pagarles estas situaciones, ¿no? Acá vemos al verdadero asesino. Raro que no presumieron que los supuestos asesinos no tenían heridas después del golpe brutal que se dieron, ¿no? No, sí lo presumieron y eso fue lo que llevó a la nueva detención. Claro. A ver, después, obviamente que podemos criticar un montón de cosas. Yo lo que creo es que las investigaciones son dinámicas y la verdad que tranquilamente se podrían haber quedado con lo que había. Los investigadores siguieron justamente investigando y terminaron deteniendo a los que verdaderamente eran. Ahora, podemos después criticar, podemos decir un montón de cosas, pero está detenido el verdadero asesino y está identificado el otro. Está bien, pero vos tuviste una nena de 18 años detenida una semana. Sí. Digo, vamos eso, a ver. La semana pasada, mal, por supuesto. La semana pasada, acá, estuvo la doctora Ronzano. Bueno, pero así como estuvo la señora y de alguna manera, nena detenida y estuvo mal, es también, todo está mal. Está cuando bien, una persona digo, detenida mal. Cuando vino la doctora Ronzano. No detienen a nadie. El día que detienen a alguien, detienen mal. Y hasta el ministro dio los bueno, pero que obvio. No detengan mal. Porque bueno, la verdad es que por eso no, mismo. No está bueno. Es la acá, excepción la, acá la... también, ya fue un tema que sobrepasó hasta la policía del lugar. No, todo resuelto en dos minutos. Una prolijitud, un ejemplo. Bueno. Este Lucianito era el enemigo público número uno, que no tenía ninguna herida. Pero por ahí era parte no, de pero para un momento, porque parece. Pero por ahí no quedó claro. No, no es un ángel en la tierra. No, no, parece que es un ángel en la tierra. No. Pero no Lucianito es tenía. No, pará. No, pero no es asesino. No, pero chicos. Un momento. A Lucianito que lo estaban buscando. Pero pará, ¿cuál es la diferencia? ¿Que esté preso por un asesinato o que esté preso por lo que tenía que estar preso? Preso está preso igual. Sí, pero son distintos delitos. Está preso. Pero no importa, en esta semana lo agarraron al tipo que estaba prófugo. Bueno, después ahora ya se le cambió la calificación porque se siguió investigando. Perdóname. Tenía pedido de captura. Tenía pedido.
pedido de captura. Bueno, pero también marca otro... No es que al asesino lo meten en un calabozo y al no asesino en otro. Pero no, tampoco vamos a ponderar lo que está mal. Porque este señor Luciano, si lo buscaban tanto, mirá qué rápido lo encontraron cuando matan a Blaquier en la Panamericana. Mientras tanto, no lo habían ubicado nunca. Exacto. Y lo encuentran en un minuto 20. Entonces no vengamos con todo respeto a todos, a defender lo que está mal. Porque yo estoy en desacuerdo con que estén todos los chorros y todos los delincuentes libres, pero tampoco quiero que nos engañen y nos vendan un paquete cerrado, no, listo, resuelto, miren qué bien se trabaja, qué bien la policía, qué bien el fiscal, qué bien los jueces. Pero qué si bien eso fue lo que no pasó, justamente. El asesino libre hasta ayer. Y pero si eso fue lo que no pasó. Claro. Mal. El paquete cerrado no estaba cerrado, porque si hubiese estado cerrado no hubiese seguido investigando. Esta chica pasó de aprendida a detenida, la muchacha a la que vamos a charlar. ¿O miento? Sí, pero yo estoy... De aprendido a detenido, vos tenés un paso procesal. Pero yo estoy de acuerdo con eso. Se comió una semanita en la gallola. Yo estoy de acuerdo con eso. En un momento dije que ella estaba bien detenida. Pero no se resolvió de un día para otro. Además, entonces la detenga. Pero era la principal sospechosa. Bueno, pero hago una pregunta. El día que pasó lo que pasó, nadie nos dijo, tenemos a dos personas sospechosas detenidas. Claro. Nos dijeron, tenemos a los responsables del crimen de Blaquier detenido. ¿Quién lo dijo? ¿El ministro y quién manejó esta investigación? ¿Qué sé yo quiénes son? Si lo dijo el ministro, lo dijo el ministro. De la investigación yo no escuché hablar a nadie. Bueno, no, porque no hablan. Y bueno, no hablan, pero si tenían tanto tipo de dudas... Ministro. Bueno, pero no es el fiscal, no era el que investigaba. El fiscal estaba investigando... Para los investigadores, los dos detenidos eran los autores. Sí, claro. Para la policía eran ellos. Eran los autores. Por eso estaban detenidos. Cuando empezaron las dudas, ahí empezaron a afinar un poco más el lápiz y alguien habló. Y uno de los que habló lo contó Martín. Y de lo que habló no solamente uno que está detenido habló, sino que hablaron los que están afuera. Bueno, entonces, chicos, no fue entonces, todo. Entonces ahí llevaron al detenido. Porque una cosa. Es el autor material. Una cosa es que estemos todo el día despotricando por la lentitud de todo, y otra cosa es que también creamos cosas que no son ciertas. Porque esto me hace dudar, ciertamente, que haya mucha gente que está detenida y no es. No son extranjeros de otra cosa y nada que ver. No, pero son de la misma banda. Pero perdóname. El que está y el que ahora. Pero perdón, también hace un mes la señora esta Nina era la responsable porque apareció el monedero. Y después terminó siendo el hijo. Claro. Está bien, pero Nina no está por fuera de la investigación todavía. Pero estuvo presa no sé cuánto tiempo. Pero por ahora no hay muchos elementos. ¿Pero es ilegal? No, chicos, pero vea lo siguiente. En un país donde es más fácil estar libre que preso, tampoco vengamos ahora con la historia que van todos presos. Porque a nosotros, el día que murió Blaquier, ¿qué nos dijeron? Está resuelto el caso. El asesino y la acompañante están detenidos. Con solo ver la fisonomía de esta señorita, que ahora se paró y se retiró un minuto del estudio y vuelve, con la persona que va conduciendo la moto, te das cuenta que hay un problema... De visión nosotros, bastante importante. Y además dicho que era una mujer cuando la mujer en realidad estaba en duda y además, por cómo es esta chica, hasta dudaron de que podía manejar la moto por el peso que tiene. Digo, todo eso no se vio en los minutos antes, no se analizó. Bueno, no sé. Ahora, no sé, celebremos la investigación que hizo la justicia. Lógico. Que hizo la justicia y que no, quizás ellos no compraron el paquetito de los policías. Eso estuvo bueno, lo compró el fiscal. ¿Quién determinó el 29 de octubre cuando muere el señor Blaquier que estaba resuelto el caso en 2 minutos 20? La justicia. La policía. No, la policía en principio. La policía le llevó a la justicia los datos, en un principio, chicos. A ver, para, Bernie se para y dice, fue Luciano González... Y es más, dice, acá tengo los antecedentes y muestra papeles que no eran de Luciano González. Muestra papeles que era de un primo. De otro, que alguien, perdón, de un que alguien primo, se lo da a Bernie, porque Bernie no va a ir a buscar los papeles del ministro. Alguien, ministro información confusa. Bueno, no vamos a pensar que Bernie es un inocente que dice lo que, que dice lo que le comentan en el oído. Perdón, si yo soy ministro y tengo que resolver un caso y vos sos persona que trabajás conmigo y me traes y me decís, toma, acá te dejo esto, los antecedentes, yo lo leo, porque soy el ministro y confío en vos. O la vos tenés que Bernie va a buscar. La investigación judicial es un proceso en el cual vos tenés pistas, datos y tenés que, obviamente, ir probándolas si hay un detenido. En ese transcurso vos, vos tenés, no todo el mundo queda detenido. No, en Argentina depende del delito, quedan detenidos. En este caso es un pibe que sabe y participaba de una banda, además tenía pedido captura. Una piba que está dentro del mismo grupo, más allá que sea la novia. Tiene que estar preso, porque si no se les escapan. Bueno, perfecto. Y por eso la ley lo asiste con un tiempo determinado. Bueno, pero vayamos a lo siguiente. Y vamos a ver estos videos que trajo Martín, que son de suma importancia.
nos tendrían que haber dicho, tal vez hubo un tema de comunicación. Señores, tenemos dos personas sospechosas detenidas que presumimos que pueden ser los responsables de la muerte. Eso dice. Siempre lo dice. Nos vendieron el 29 de octubre que estaba resuelto el caso, ¿o no? Pero siempre, siempre te dicen... tenemos detenidos a los presuntos responsables. Pero perdón, hago una pregunta. Ayer cuando vino acá el doctor Sigal, ¿alguna persona desconfiaba de la resolución de este caso? ¿Alguna persona pensaba que la señorita Brisa... No, porque nosotros no somos fiscales. Salvo los abogados. Pero fiscales sí desconfiaban, por eso se iban investigando. Bueno, pero, si no, insisto, Pablo... Bueno, entonces a partir de hoy, en todos los casos policiales, vamos a decir los presuntos. Y si siempre tenemos que decir los presuntos. No, porque ¿cuántas veces usted nos dice... Perdón, ¿cuántas veces usted dice los responsables? El problema es que los escrachás a los pibes, a los tipos, porque vos decís el presunto, pero ponés Pablo Vilauto y le ponés la fotito. A partir de hoy, el señor Martín Ríos... responsable tal vez del parricidio. Sí. Presunto asesino. Exacto. Presunto. Bueno, si querés le decimos presunto asesino. Hasta que pero pará, todo. ¿Sabés cómo porque funciona? Mañana me dicen, no, fue el vecino pero al lado. ¿Sabés cómo funciona el sistema penal en esto? Vos tenés un fiscal que investiga, que tiene elementos de sospecha sobre una persona, le pide a un juez que convalide, pero vos le tenés que mostrar al juez y le tenés que decir, yo quiero detener a esta persona por los próximos 15 días por estos elementos. Perfecto. Y el juez autoriza, evidentemente, perfecto, dos personas que saben mucho más que nosotros en investigación, consideraron que había elementos suficientes para dejar preso 15 días a una persona. Tal vez es un error mío, a tal punto que vinieron los dos abogados defensores, yo a la doctora... Le dije, doctora, la verdad que usted está para trabajar en polca, porque para armar argumentos son divinos. Hablé con la hermana de ese chico Luciano, no le creí un pomo. Ayer hablé con el doctor Sigal y me pareció un poco más creíble el tema. Entonces, a partir de ahora, o por ahí fue un error mío, yo me comí que el 29 de octubre, como murió una persona poderosa en la Argentina, como el señor Blaquier, en dos minutos la policía, la justicia y no sé quién más resolvieron todo. No resolvieron nada. De milagro... Esto ayer se desencadena, sueltan a esta chica y el verdadero asesino está preso. Pero ¿por qué crees que es de milagro? No es de milagro. No es de milagro. Vamos a yo soy el fiscal, tengo la nena detenida. Y viene una abogada defensora y me dice, estaba en un albergue, creo que dijo que estaba en un albergue transitorio con otro chico. Sí. Desconozco. El fiscal, tráeme la cámara. Claro, tráeme la cámara de Urbana. Pero no estamos entendiendo. ¿Y qué hicieron? Está libre, está acá sentada, 15 días pasaron. Una semana. ¿Y está prohibido? No. Si vos tenés los elementos de sospecha, ¿está prohibido detenerla 15 días? No, bueno, pero es un sistema que la Argentina no es muy aplicable. No es un delirante que hay dijo, que y agarra, días, a ver, agarra bueno una de ahí y detenela. No está bueno que pase. No puede pasar, pero, es parte pero del no proceso. Está bueno que pase porque a ninguno de nosotros nos pasó. Obvio. Pero nos llega a pasar y un día pero, no la bancamos, pero Lili, sin duda, pero es parte del proceso. No es parte del proceso, pero tenemos que remarcar siempre que tenemos que tratar de que no pase. Y un proceso que en la Argentina no es tal... Porque no tienen gente presumiblemente implicada presa. Acá, hasta ayer, el de 16 años que fue al hospital y que estaba lastimado, andaba suelto. Yo no pero sé si lo habrá afanado a otro, matado todos a otro. Todos los detenidos que no tienen... Todos los detenidos en Argentina no tienen condena son presumiblemente culpables. Sí. Todos. Bueno, perfecto. Todos. Entonces, digamos que para vos, una cosa o para mí otra. Para vos fue brillante el trabajo, para mí es espantoso. No, yo no dije fue brillante. Yo digo que por suerte hubo fiscales que siguieron investigando y no se quedaron con lo que ya tenían. Obvio, porque el fiscal no está de acuerdo con tener... Mira qué fácil. Son gente con pocos recursos, se aprovechan de... Listo, metemos todo. El pibe este tiene un montón de antecedentes, la pibita tiene 18 años. Listo, ya está resuelto. Un logro para nosotros que nunca estamos bien vistos por pero nadie. Pero no se quedaron con eso. Y siguió para adelante. Pero Pablo, hoy habría que dar explicaciones por parte de la justicia, por parte del ministro, por parte de todos. En un caso resonante, que hagan las cosas mal, queda más en evidencia. En este caso, avanzaron con lo que tenían y después corrigieron porque se dieron cuenta de la cosa. El tema que lo que tenían no era nada, porque no era lo correcto. Videos y sigue el debate. Vamos dale, a ver. Dale, vamos a ver los videos que tienen que ver con estos robos que cometieron los verdaderos asesinos en los días previos al asesinato de Blaquier. Este que estamos viendo sucedió el 23 de octubre, 6 días antes del asesinato del empresario agropecuario, al costadito de la autopista a plena luz del día, un motociclista que estaba en la puerta del banco, agarra es su vehículo, el Banco Galicia exactamente, un banco, que estaba en chicos. La zona de Ricardo Rojas, en el barrio Ricardo Rojas en Tigre, está haciendo marcha atrás con la moto, a punto de irse, desgraciadamente no aceleró a tiempo, porque de atrás viene la moto de los delincuentes, que son los mismos que asesinaron a Blaquier. Justo se ahí, le mirá. Ponen al lado, le apuntan, no lo mataron de casualidad, ante la mínima resistencia no tienen dudas en tirar, y directamente
se escapan con la moto. Esta es la Benelli, nosotros lo mostramos. Benelli, que el hecho que lo mostrábamos la semana pasada, por eso atacaron de esa manera ellos. Ya, a ver, ¿cuántos días era? 23, 6 días antes. La tuvieron enfriada la moto. De la misma manera que cuando detuvieron a Luciano, en la casa donde lo detuvieron, había dos motos robadas. Que las habían robado y las habían guardado para enfriar. Claro. Esta, la guardaron esos 6 días para poder usarla. Y el 29 la sacaron. El fin de semana del 29. Suponemos. Sí, exactamente. Y el segundo video tiene que ver con la huida de otro robo que sucedió en Malvinas, Argentina. Vos fijate que, pará, y esto que te estamos mostrando son los que quedaron registrados. Imagínate que del 23 al 27 no estaban en la casa. Hoy la familia de Mauro de Moreno lo enterraron, 28 años. Por supuesto, o sea, en estos días también siguieron robando, nada más que en estos casos quedaron grabados en las cámaras de seguridad. Pero me parece que el más impresionante de todos es el que mostramos al final, el que sucedió en Martínez hace tan solo 2 días. Es este que estamos viendo. Fíjense el momento en el cual le disparan a una persona con una impunidad absoluta. Este hombre que después se escapó. Y por eso el debate este que estábamos teniendo tiene que ver también con esto que surge de este video, ¿no? Hay que conocer la zona y hay que conocer cuáles son los vínculos que tienen todas estas personas. Vos fíjate que este que tira era el novio de la mamá del prófugo que mató a Blaquier. El arma se la iban pasando entre ellos. Luciano Jesús González, cuando se sienta, Lucianito, cuando se sienta en la indagatoria, dice, no, yo no fui, fue tal. Y lo nombra al que ahora está detenido. Todos se conocen con todos. Obvio, son bandas. Porque forman una banda. Alguien me decía, si esto sería un poquito más organizado, estaríamos hablando de una organización criminal. Pero es tan desorganizado que no forman parte de una misma, no forman parte de una banda con escalafones. Y además, saben dónde ir a conseguir las armas. Porque no sé si alguien se preguntó alguna vez, che, ¿de dónde sacan una 9 milímetros? ¿A quién se la compran? Mira, bueno, hay alguien que se las vende. Sobre ese tema, perdón, una cosita de ese tema es, sobre ese tema, es chiquito. Sí. Sobre ese tema, justamente, la conexión de la banda, de lo que dice Martín, es justamente el arma. El arma le llaman pasamano, porque es un arma que está en un lado y vos sabés que la vas a ir a buscar para hacer tal cosa, para robar la moto, para robarte un auto. Entonces la dejan y la van cambiando, pero siempre el mismo arma que se va a pasar. Bueno, pero esta chica que vamos a escuchar ahora, sí, a Brisa, ¿dónde la ponemos en este escenario? Porque vamos a escuchar a alguien que integre una banda. Novia, la víctima. Novia de un delincuente. Pero digo, ¿vamos a escuchar a alguien que integre una banda o vamos a escuchar a la novia de un delincuente? No sé. Ahora la vamos a ubicar. Es para el debate, porque la verdad, lógico, ella dice que no tiene nada que ver, que bueno, estaba haciendo tortas, además, y la justicia, ese día. A ver, el allanamiento, por favor, ¿lo vemos? A ver. Este es el momento en el cual detenían al menor que disparó. Este es el asesino. Sí, este es el asesino. Es el supuesto asesino. Sí, el supuesto, Pablo. Todo potencial, por favor. Su nombre empieza con E. Yo les hago una pregunta. Ahora, yo hago una pregunta, ¿no? Sí. Digo, habiendo leído parte del expediente, tampoco voy a decir que leer todo. Si vos tenés un testigo directo que le dice a la fiscalía, testigo directo, ¿eh? Testigo directo, que le dice a la fiscalía, bajo juramento, que la persona que estaba de la moto se llama Brisa Villarreal. Vos que sos fiscal, ¿qué haces? Pero vas a investigarla. La aprendés y la investigás. Sí, la aprendés y la investigás. ¿No es la que disparó? ¿Es la que disparó? Perfecto. ¿Pero es la que disparó? Y son coautores. No. ¿Qué tiene que ver? ¿Tiene la misma pena? No, porque no hizo nada para evitar el Son los coautores. Además, estaba en ese momento ahí. Es coautor. Si vos tenés un testigo directo, directo, que te dice... No, lo vas a investigar, Martín. ¿Cuál es la duda? La tenés que detener porque si no, se escapa. Sí. Para eso, el Código Penal prevé una aprehensión de 24 días y prevé una detención de 15. Es lo que prevé el Código Penal. Bueno, es lo que prevé, pero que no se aplica por lo general. A mí me gustaría que seamos tan precisos en todos los casos. A lo que yo voy, y si hacemos una encuesta, creo que la mayoría de los argentinos, tal vez soy yo, entendimos el 29 de octubre que estaba resuelto el caso, sí, no que estaba en... Che, mira, tenemos una punta. Sí. Teníamos todo resuelto. Sí, sí. No lo teníamos, bueno, pues ayer, porque además hablan hoy de un giro.
un giro es, porque lo que teníamos no tiene nada que ver con la realidad. Y yo creo, no, como dice Mariano, es una palabra periodística. Bueno, es una palabra periodística, pero la verdad que tiene un giro, aunque no le pongamos palabras periodísticas. Hoy con, miren, cámaras en todos lados, cámaras en la fiambrería, que hablamos con la hermana, ¿no? Cámaras en un hotel, si fueron a un hotel. Hay cámaras por todos lados. Entonces me parece llamativo que resuelvan tan rápido. Igual el supermercado no fueron, ¿eh? Bueno, no sé dónde fueron. Señores, el 9 de octubre, señores, todo tan rápido. Vamos a tener la sentencia de un caso que hace 20 años que no sabemos qué pasó, que claro, es el crimen de María Marta. Y no vamos a saber qué pasó. Y no sabemos qué pasó. Y hay una pista que nunca la investigaron y ahora. Perdón, y no fue el titular, hasta en el diario que vos trabajás y todo, es las pruebas que condenan a Pachelo. Y en ese momento Pachelo era. ¿Qué quiero decir con esto? A ver. Que se dieron cuenta 20 años después que Pachelo. Bueno, en este caso dieron vuelta 15 días, menos mal, ¿no? Porque si no se hubieran dado cuenta. Está bien, pero digo. Perdón, estuvo 8 años preso. Pero saben que yo no entiendo, chicos. Está bien, pero vos tenés medida restrictiva. A ver, a una mujer, vos tenés medida restrictiva, le pones una pulsera a una tobillera, la dejás en arresto domiciliario. ¿Vos conocés de los barrios donde pasa esto? Sí, ¿vos te parece que puedes poner que es una mansión en la que le pones una tobillera? Una semana. Bueno, conozcamos la zona también. Bueno, yo, perdón, igual insisto. Tal vez estamos frente a un caso que va a marcar un cambio. Porque si es por clase social, si es por zona, no estoy de acuerdo. Yo creo que el 29 de octubre hubo un interés muy fuerte en decirle a la Argentina que el caso de la muerte de un empresario en la Panamericana a los tiros fue resuelto en 2 minutos. Y la verdad que dijimos, qué raro, porque acá no se resuelve nada en 2 minutos. Estamos hablando de casos viejos, de casos donde muchas veces hay evidencias y quedan libres. Che, qué rápido, qué bien. Mira, y de paso encontraron a un tipo que tenía unos antecedentes fatales, que se les había escapado. Y ayer nos encontramos, y ahí están viendo a uno de los abogados, que tienen mucho que ver. Porque si no fuera por los abogados, yo no sé si los escuchan, si les prestan atención. Entonces, no me gusta que la Argentina sea tan injusta porque no se resuelve nada y está repleto de delincuentes libres, y el día que supuestamente tenemos algo resuelto, los delincuentes no son los delincuentes. Sí. Porque el delincuente que anduvo matando y que salió del hospital con todo ese show de la familia estuvo 2 semanas libre. Si ustedes me dicen, mira, había una sospecha sobre este tipo y lo andaban mirando, lo andaban vigilando, ahora lo agarraron de casualidad, buscaron la cámara. ¿Por qué crees que de casualidad? Casualidad no se agarra a nadie, no, Paulo. Perdóname que te lo diga, pero de casualidad no se agarra a nadie. Bueno, casualidad, ¿sabes que de casualidad salieron a la calle y de repente uno dijo, che, si no se lo cuente, agárralo? Eso ejemplar es el sistema. De casualidad no se agarra a nadie. De casualidad es hacer un operativo y justo te agarras, ¿no? Como el del gordo Valor. De casualidad no se agarra a nadie. ¿Hay alguno detenido que, como no tiene trascendencia pública, muchos, no tiene nada que ver? Pero muchos. Y sí. Yo eso lo creo también. Este mismo caso. Por supuesto que prefiero que haya gente detenida a todo el mundo libre. Lo que no me gusta como ciudadano ni como periodista, que me vendan que está todo resuelto y no lo está. Porque si nos hubiesen dicho, miren, hay una pista muy fuerte sobre estas 2 personas. Pero ayer cuando vino acá el abogado, hicimos una comparación de fotos. Nosotros que no hacemos pruebas, ¿cómo se llama esa palabra? Antropobiométrica. Antropobiométrica, que no trabajamos en esto. Empezamos a tener dudas en 2 minutos 20. No habrán querido ganar tiempo. Fuimos a la doctora Ronzano acá y medio como que nos reíamos de su hipótesis. Porque la doctora, pensé que... Nos reíamos de su hipótesis. Obvio. Porque la doctora Ronzano, viste que empieza a sacar papel, hace su show, qué sé yo. Y empezó a hablar de que Lucianito estaba en la casa de la hermana. Parecía muy poco creíble. Que Brisa tenía otro novio. Yo hablé con la chica, la hermana, y no sabía nada. Bueno, sí tenemos a Brisa, con su abogado. Llegó el abogado, muy bien, Hola. Perdón, sí, viernes, doctor, mucho tránsito. Hay mucho tránsito y muchos problemas en la calle. Perdón, estoy acomodando el micrófono. Mil disculpas. No, por favor, Brisa estaba esperándolo. Ayer se va el abogado y yo decía que cuando usted se retira, yo empiezo a ver un montón de situaciones que me marcan... No una confusión, pero como mínimo, ¿qué está pasando con esto, no? ¿Qué está pasando con esto? Pero veo que se lo dije, no era teoría defensista. No, porque muchas veces, yo se lo digo irónicamente a Mariano, vienen abogados, por supuesto, hay que defender, hay que buscar, vienen algunos libretos y algunas teorías que son incomprensibles. Que está dentro del proceso. La estrategia está dentro de la defensa técnica. Pero también... acá se logró liberar a Brisa. Yo hoy, cuando Brisa entró al estudio, le presté mucha atención... porque me di cuenta que su altura y su peso para manejar esa moto o para estar al frente de esa situación y andar a los tiros era realmente un poco complejo. Que era como una cosa de sentido común, sin ser un investigador, un especialista. Sin las pericias no hacía falta. Ajá. No hacía falta, porque la realidad es que era... Es eso, o sea, se ve bajo el sentido común
O sea, se veía que no hay forma que con esa contextura física podía. Pueda manejar esa moto de alta cilindrada a velocidad, en un Exacto. hecho, en el medio de un robo, etc. Yo le preguntaba hoy a Brisa y quería esperarlo a usted. Sí. ¿Cómo se sintió estos días? Porque acá también hubo una discusión. Bueno, uno puede estar preso mientras se investiga. Y yo digo, en un país donde casi nadie está preso y donde hay una idea que es preferible esperar todo en libertad, salvo que uno entorpezca la causa o salvo que uno tenga tal vez medios económicos como para poder profugarse o algo por el estilo, y ella lo estaba esperando. Ahora, ¿me contás cómo fue toda esta odisea? ¿Este drama? ¿Que hoy termina bien o estás contenta? ¿Acá estás con tu familia? Sí. Pero estos días me imagino que esa cabecita habrá estado y muy sí, preocupada. Sí, la verdad ¿no? que sí. Muy triste, muy mal, porque estaba adentro y pensaba muchas cosas feas. Yo decía, estoy acá adentro y yo soy inocente. Y si a mí el abogado no llegaba, y si a mí nadie me sabía defender, y yo quedaba por algo que yo no hice. O no yo te tengo, creían, claro, o no, decía, no me creían. Es ella. Claro, y yo tengo 18 años, tengo toda una vida todavía por delante, tengo cosas que hacer. Y yo decía, y si a mí no me creen, y si me culpan de algo que yo no hice y yo tengo que pasar, no sé, una condena grande adentro. ¿Cuántos días estuviste presa? Estuve una semana y media. ¿Cómo se pasa estando preso? Y la verdad que es muy triste porque pensás muchas cosas, por lo menos en mi familia. Los primeros días que llegué estuve asustada porque pensé que mi familia, no sé qué era lo que iba a pensar, pero gracias a Dios, mi tía Marta, Paula, mi mamá, toda mi familia me creyó y ellos saben, me conocen que soy incapaz. Y de un principio ellos me creyeron, no sos vos, esto vos tenés que salir, hay que hacer justicia. Y ellos se movieron mucho y mi tía Marta y Paula llamaron a Crónica y ahí se comunicaron con el abogado. Y él tomó mi causa, gracias a Dios, porque la verdad que si no hubiese sido por él, yo estaría todavía allá adentro. Cuando ves la otra imagen que tenemos ahí, que te sacan una foto. Sí. ¿Te viste esa foto? Debe ser tremendo el momento en que... Porque uno debe sentir como que cada vez está más complicado, ¿no? Y sí, yo que nunca estuve en una situación así, yo no entiendo y no sé nada, y yo decía, y me están hundiendo, y yo si no salgo más de acá... Y, no, y era todo, mi cabeza era todo el tiempo pensando, muy triste y nada. Ahora que pasó esto, vos tenés 18 años, sos mayor de edad. Sí. Con confianza, porque bueno, no te voy a preguntar ninguna cosa que te incomode. ¿Cómo era ese vínculo con ese chico que fue tu novio y que hoy sí él está implicado en otras cosas, no en el asesinato? ¿Cuánto hace que no lo veías? Porque vos supuestamente caías por él. Si caías. Claro, y yo cuando me hicieron el allanamiento no estaba enterada de por qué era el allanamiento. La policía a mí me decía que sí, que yo sabía, que yo sabía todo, pero yo no sabía, o sea, recién me levantaban en un allanamiento y no entendía nada. Yo con él estuve separada. ¿Con Luciano? Claro, sí, no sabía nada de él, tampoco había sabido que sucedió eso del hecho este. Y nada, y él siempre, cuando fuimos novios, él en su casa, yo en la mía. ¿Nunca te implicó en nada ni nunca vos estuviste metida en ningún lío de esos? No, jamás. ¿Sabías que estaba en todos esos líos? No. No. Tuve mis sospechas, pero yo no intervenía, no le hacía preguntas porque nunca era de darme explicaciones. Entonces... Y de ese sábado 29 cuando matan en la Panamericana al señor Blaquier, vos hacía tiempo que no tenías, habías roto el vínculo con él. No, claro, no tenías sí. vínculo con él. No. Uh-huh. O sea que para vos era toda una cosa... Claro, no entendía. En la no causa lo único nada. Que la relaciona a ella es una cuatro palabras que dicen que usualmente Luciano iba a pernoctar a la casa de ella. Uh-huh. Esa es la relación que hay, el nexo causal de la causa con ella. Uh-huh. Solamente eso. Ese día no hay otra cosa. ¿Vos dónde estabas? ¿En tu casa haciendo tortas? En la casa de mi comadre, Micaela. Ahí. Sí, claro, porque me fue a buscar un viernes porque estaba haciendo las compras, entonces la acompañé. Como hacía calor y ella tenía el bebé, las bolsas de las compras, la acompañé a su casa. Ajá. Me quedé todo el día ahí, como se hizo tarde ese viernes, me quedé a dormir. Sábado también estuve todo el día ahí hasta las 11 de la noche y recién 11, 11 y media de la noche me fui recién a mi casa. Mm. Así que... No. Si le digo, le miento porque... ¿No conocés a todos esos chicos? No,
a ninguno porque yo no... ¿Luciano? No... Tampoco. Bueno, sí, Luciano. No, Luciano, eso yo no le podría decir si los conoce o no, porque fue la verdad novio. Que cuando yo fui su novia, yo no tuve contacto con ninguno de sus amigos porque cosas de la relación, ¿no? ¿Y vos sabías la historia de Luciano? ¿Cómo? Digo, la historia personal de Luciano, cuando estabas con él, la sabía, él te comentaba. Sí me había enterado una vez que él estuvo en instituto, pero después más nada. ¿Y vos qué le decías con respecto a eso? Y nada, yo me imaginé que él se estaba portando bien, pero bueno, como ya le dije, tuve mis sospechas. Sospechabas, claro, pero no conocías. Claro. El allanamiento debe ser tremendo cuando vienen a la casa de uno y pasa todo sí, eso. Sí, ¿no? Asustadísima porque yo estaba sola, yo vivía sola ahí y escuché y entraron banda de policías y yo y no entiendo, y pero ¿qué pasa y por qué? ¿Te trataron bien en la comisaría o no? Sí, en Manzanares sí. Me trataron bien, por suerte. Pensé otra cosa porque por lo que se dice en la calle, ¿no? ¿Estuviste con otras presas? Sí. ¿Y qué te decían cuando te vieron? Porque sos chica, ¿no? Claro, no, sí, no. Por suerte me trataron re bien, me sentaron, hablamos. ¿Pudiste dormir? Sí, me calmaron mucho. Ellas me decían que yo me quedé tranquila, que yo me iba a ir, que era jovencita y que me iban a sacar. Y... ¿Creyeron en vos? Sí, y tuvo suerte que le tocó dos buenas chicas, porque también le podía haber tocado... chicas con más años ahí y más complicadas no hubiera sido lo mismo. Por lo que los conocés... ¿Quién hubiera respondido, no? Porque esa es la pregunta. Si le hubiera pasado algo, ¿qué pasa? Por lo que lo conocés a Luciano, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo? ¿Cómo lo definirías? ¿Vive audaz? Luciano. Luciano, claro. ¿Cómo lo definirías? Por lo que lo conocés. Y no sé qué decirle. No sabría qué decirle. Un pibe chorro. Bueno, chicos, bueno, pero ella estuvo enamorada de él. Nosotros no la traemos para jugar. No, tal cual, por eso. No, bueno, pero está bien, pero por culpa de él la metieron... Bueno, ella estaba un poquito enojada con esa situación también, ¿no? Por eso. Porque, a ver... Él la mete en eso. Pero la separación de ustedes tuvo que ver con eso. La vida de él la mete. Exacto. No el hecho, la vida de él. La vida de él la mete. Bueno. ¿La separación de ustedes tuvo que ver con la actividad de Luciano? No. No hubo explicaciones porque él me había dicho que quería un tiempo, quería estar solo, yo no entendía el por qué. Entonces solamente lo dejé estar solo. Así que tampoco me explicó el por qué, ni nada. ¿Y vos crees que esta situación puede cambiar tu vida? ¿Vos a qué te dedicas ahora? ¿Vos cuidabas chicos, creo, me había dicho el doctor? Sí, claro. Siempre trabajé empleada doméstica, chicos, porque como era menor tampoco podía trabajar en algo de... ¿Y ahora qué crees que va a pasar? ¿O hablaste con la gente que trabajabas? ¿Cómo crees que puede llegar a cambiar tu vida? No debe ser fácil, ¿no? Había ido a una entrevista de trabajo antes de la detención. ¿Antes de la detención? Ah, claro. Y cuando estuve detenida me llegó también para ir a una entrevista de una empresa y yo estaba detenida. Ah, justo ahí en el medio. Tema, ¿no? Bueno, ¿cómo fue cuando te avisaron que salías? ¿Quién te lo comunicó? Me lo avisó una oficial de servicio que estuvo ese día en la comisaría. No lo podías creer. Y me llamó Villarreal y yo dije, ¿qué pasó? Era tarde ya. Y me estaba por dormir. Me dice, me llegó esto y esto. Me dice, prepara tus cosas que te vas. Que te quedas libre. Y yo le digo, ¿en serio, oficial? Sí, me dice, no te miento. No, y no lo podía creer. Increíble. Y me voy y me temblaba todo el cuerpo, la abracé mucho a mi compañera. ¿Ella está totalmente afuera de esto, doctor? Completamente afuera. No hay ninguna razón para que siga procesada. En la semana vamos a ir a pedir las pertenencias a la comisaría, obviamente lo vamos a pedir a la fiscalía y que vaya a retirar su teléfono, que también dio negativo. Ajá. Te revisaron todas las todo el teléfono, todo. ¿Cuánto hacía que no tenías contacto con Luciano? ¿Te miraron? ¿Lo tenés en el WhatsApp? ¿A él sí? Sí, eso es lo que yo expliqué en todos lados, que yo con él estuve separada, pero sí un par de veces tuvimos comunicación por WhatsApp, pero más nada. Después yo ya no lo veía, nada. Doctor, recién discutíamos acá con los colegas, ¿no? ¿Quién metió la pata acá? ¿Quién hizo las cosas mal? ¿La justicia actuó bien? ¿La policía armó un paquetito mal hecho? ¿Qué pasó? Yo creo que es un todo. Yo creo que arranca con la presión que obviamente... hubo presión política en este caso. Entonces ya sale el ministro de Seguridad a hablar, ya empieza todo a moverse, la fiscalía se pone nerviosa. El fiscal en general, estimo, no hablé con el fiscal esto, pero lo que suele pasar, el fiscal general lo llama al fiscal,
movete, arrancá, ¿qué pasa con esto? Él llama a la DDI. La DDI, obviamente, saben, ¿no es cierto? La DDI trabaja en una jurisdicción y dentro de su jurisdicción tiene que saber qué pasa. Entonces salen y hacen lo que yo creo que fue esto, fue una cacería de brujas, ¿no? Mm. Fue traer a alguien y, como bien decía Pablo cuando entré, que eso le dio tiempo y les dio respiro a los verdaderos autores de esta bestialidad. ¿Usted cree que paralelamente lo estaban a ese chico vigilando o se quiso presentar el caso como resuelto? No, el tema es que después de la detención de ella... ¿Todo cambió? No, el tema es que después de la detención de ella empezaron a abrir otras líneas. Yo creo que porque lo mismo que hablábamos antes, el sentido común de esa persona con esta, comparando sí. que maneje esa moto. Claro. Se abrieron otras líneas que no las fueron investigando. Obviamente, dentro también del marco del contexto de la provincia de Buenos Aires, que la infraestructura de la justicia no da. O sea, realmente hay un problema serio para a nivel policial, a nivel fiscalía y a nivel juzgado. Para investigar y todo. Es, realmente está dañado el sistema. Claro. ¿Vos, entonces, no, vos no sabés manejar motos? No. ¿Nunca? No sé manejar motos, no. ¿Y eso lo explicaste ahí cuando yo decía, señor, yo no manejo una moto, nada? Sí, sí, lo expliqué. Yo cuando fui a declarar. ¿Lo dijo también la indagatoria? Sí. Está. Porque vos sabés que te acusaban de ir manejando y de meter ahí un tiro y estar armado. Bueno, el otro, y vos armada también. Y ¿no? La verdad que nadie lo podía creer porque decían, o sea, ¿cómo te van a acusar de vos con una moto? Nunca tuviste una bici. Siempre a pie. Así que. Uh-huh. Acá en el expediente, cuando vos declaraste, dice. Preguntaba para que diga si vio lo que subía Luciano en Instagram. Pues vos no tenés, o tenés un Instagram, pero no lo revisás. Contaste, no lo sé usar y no lo sabes, tuve, pero no. Preguntaba para que diga si vio lo que subía Luciano en Instagram. Refirió que sí. Contó que sí, que vos viste algo de lo que claro, había subido. Me habían mostrado. En realidad lo que dijo fue que en un momento alguien le mostró el Instagram de Luciano. Eso. Y ahí fue cuando ella lo interpeló respecto a esto. Dice la declaración, acá está. Me había mostrado de su Instagram viejo. Pero tampoco yo uso Instagram, así que no veía todo. Es lo que contás vos, ¿no? Claro. Entonces le pregunta a los fiscales para que diga qué impresión le dio a Brisa las fotos que tenía Luciano en Instagram con armas, motos y demás. Y vos le dijiste, solo vi dos fotos de él y yo le pregunté y le dije que dejara esa vida. O sea, claro. Vos sabías la vida que él tenía. No. ¿No te daba miedo? Yo tuve mis sospechas. Ajá. Yo tuve mis sospechas. Claro, yo sospechaba. No. Pero como él no me quería dar explicaciones, él... Yo no quería porque... Pero las fotos que vos viste, como las vimos nosotros, estaba con armas, estaba con distintas motos. Entonces digamos. Yo le dije... ¿No te daba miedo eso, estar con un pibe chorro? No son las que vio ella, esa foto. La de las armas. No, ella le mostraron con distintas motos... Y es sospechoso, obviamente. ¿Cómo hace un chico de esa edad para comprarse esa moto? ¿Y el arma? ¿Viste el arma en alguna fotografía? Acá dicen el expediente. No, que sí. Habían imágenes, pero son imágenes ya de redes sociales. El tema es que vos no tenés nada que ver. Quedaste afuera del caso. Sí. Es que, a ver, en realidad es muchos días los que estuvo detenida por cómo fue avanzando la parte probatoria sobre ella. O sea, te da negativo el allanamiento. Da negativo, se piden las cámaras. Las testimoniales se produjeron al otro día que ella declaró. Sí. Ahí tendrías que, a ver, ahí es cuando tenés que pensar realmente si. Porque también podrían haberle dado un arresto domiciliario, un cese de la medida y que siga procesada. Había otras, dentro del código, otro vértice como para a ella no tenerla. Estaban como manejando la moto, por eso la dejaron claro. presa. Pero claro, porque si hubiese sido en grado de encubrimiento y demás. Quizás por la pena de expectativa. El tema, claro, podían tener el tema de la tobillera, el tema. Pero acá me parece que lo primero, nosotros hemos visto un casco con una mujercita que aparecía ahí por está, el casco. Ahí están las fotos. ¿O no? ¿No lo mostramos era, acá? Era, sí. Yo con el segundo set de fotos que se subió, que se adonó en el expediente, yo me convencí que eran dos hombres, ¿eh? Ah, dos hombres. Sí. Sí. No, yo no me tiene por que las fotos, porque por hubo una producción de cámara que apenas pasó. Ahí están. Y después. Ahora me acordé de algo. En algún momento se habló del tema de la ropa. ¿Buscaron en tu casa supuestamente ropa parecida a la que tenía quien manejaba esa moto, Brisa? Sí, buscaron el día del allanamiento, fue en mi alquiler. Tenía toda mi ropa ahí. Yo había explicado que zapatillas como la de la foto que muestran no tengo.
buzos similares así tampoco. Lo único deportivo que tenía eran dos Joyce Nike negros. Que no coincidían con eso que está ahí del que conduce. Para que conduce. Nada. No, inclusive, no coincidía nada. Nosotros presentamos en el sumario una campera manchada. Ella declaró que estaba haciendo tortas en la casa de una amiga y la campera tenía manchas, así como de ella también las tenía. Y nosotros las presentamos en el expediente y el fiscal la mandó a secuestrar de la comisaría porque la tenía la ropa en la comisaría. Y la secuestraron. Ahora, yo creo, Paulo, que sí. Ayer cuando se fue el doctor, ni él creía que hoy iba tan a quedar rápido. Liberado. No, para nada. Fue todo muy rápido. Para nada, porque yo estaba esperando, por un tema de estrategia procesal, sí. Yo estaba esperando que se termine de producir la prueba para pedirle el cese. ¿Por qué? Porque si no, si yo lo pido y el juez lo deniega, tengo que apelar y esperar a la Cámara. Claro. La Cámara está tardando 90 días en resolver, es una locura. Acá la doctora Ronzano contó entonces, que la señorita, supuestamente, la señorita Brisa, tenía una relación con otra persona y que al horario de, en que es el asesinato, el estaba en un lugar íntimo. Estaba con otro íntimo. ¿Con la ella? Pareja. Sí. No, ella estaba con los familiares haciendo torta. Ajá. Y es más, nosotros pedimos las cámaras del viernes que ella llega a la casa de esta persona hasta el sábado a la noche que se va para mostrar que nunca salió. Pero no estuvo ni con otro novio, estaba con la familia misma que habló conmigo cuando tomé la causa. Pregunta para los dos. Sí. La primera para Brisa. ¿Vos crees que sin abogado te metían adentro y te responsabilizaban de esto? Sí. Sí. Yo después de que él, yo vi que él se movió mucho por mí, que hizo mucho, yo dije la verdad que si él no hubiese tomado mi causa, yo ya me hubiese, no sé, trasladado a un penal, ya hubiese estado hasta acá. Hay un tema muy importante. Y ahora le pregunto a usted, doctor. Cuando fui a tomar la defensa, sí. Bueno, que lo cuente ella, ¿qué le decían con respecto a tomar la defensa? El defensor oficial que te decía que volvía a la foja cero, todas esas. ¿Lo de Paula? Que les decían que volvía a foja cero la... Bueno, a ver, en definitiva, le dijeron... Claro, porque yo primero me dieron una abogada del Estado, ¿no? Oficial, claro. Claro. Y bueno, ella me había dicho que iba a hacer todo, que ella me iba a sacar, me tomó declaraciones a mí y a mis testigos en defensoría. Sí. Hasta declaraciones en defensoría, se toman en fiscalía. Hasta claro. Ahí yo no entendía nada, para mí era todo normal. Y ella me dijo, mirá que si yo hoy entrego esto, yo ya pido excarcelación para vos, me dijeron. Y cuando ella estaba por entregarlo, me llama y me dice que no podía porque yo había firmado con otro abogado. Entonces me decía, no, me decía, ¿te vas a quedar conmigo? Sí o no, me decía. Porque ¿y vos ahí así, dudaste? Porque así yo ya entrego esto y vos te vas a ir. Entonces yo me quedé con presión. Dios mío. Y, y tuve que volver a ir a la comisaría a hacer firmar el designa de vuelta. Hablé con ella, le expliqué que yo no tenía ningún interés y tampoco se le cobraron honorarios por esto. Entonces el interés era cero. Era solamente hacerle la defensa. Y, a ver, no pueden tomar una declaración en la defensoría. ¿Cómo después la introducen en la causa? Es un acto solemne la declaración. Bueno, ¿qué lectura hace usted de ese patrocinio de la abogada oficial? Primero que me extraña que le digan que la iban a excarcelar porque la pena en expectativa no lo permite. Claro, entonces ahí, en todo caso, la medida que tienen que presentar es una falta de mérito si no está pedida la prisión preventiva o un cese de la medida de coerción si ya después está con la preventiva. ¿Pero qué lectura entonces hace de la abogada? No una excarcelación, porque no da por la pena. ¿Pero qué lectura hace usted entonces de la labor de la abogada? Realmente lo estuvimos analizando con el doctor Becerra. ¿Cuál era la razón para que en una defensoría tomen declaraciones a todos los familiares y se las entreguen sin una firma? ¿Y realmente sería? No lo puedo dilucidar, porque las declaraciones testimoniales se toman en sede fiscal como corresponde, se lee el hecho, la hora, el día, quién se presenta, DNI, y después firman todas las personas que intervienen. A ver, es el acto formal, es el ABC. ¿Es negligencia o complicidad? Me lo reservo. Doctor, vuelvo a lo que le planteaba recién a... Tengo que seguir trabajando. A Brisa, obvio. Le preguntaba a Brisa si sin un abogado ella creía que la responsabilizaban. Total, el casco, la historia, qué sé yo. Dejemos de lado las cuestiones personales, que usted es el abogado. Como si lo vemos de afuera, ¿usted cree que sin una defensa adecuada cerraban el paquete, estaba resuelto y se terminaba ahí? Puede ser. A ver, lo primero que analizaría es, lamentablemente en Provincia de Buenos Aires la gente que no tiene plata para pagar un abogado particular, sí,
está a la buena de Dios y no es porque el defensor sea malo, sino porque la infraestructura... El defensor oficial no es malo. No, el defensor oficial cobra un sueldo... Obvio, se lo da el Estado. Es un empleo del Estado y lo respeto muchísimo. El problema que tiene es que cuando llega un lunes a la mañana tiene 50 sumarios en los cuales si se pone a leer y hacer lo que debería hacer con todos ellos no le da el tiempo de ninguna manera. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Decirle no declares y después ir estudiando los expedientes uno por uno. Les pasa eso... Y no es por ellos, es porque tiene que haber más defensores oficiales, más fiscalía, más infraestructura, más papel para imprimir, más todo. Porque sí, realmente más agilidad. Es un tema, realmente, es un tema sí, que increíble. No... increíble. Doctor, justicia... ¿pero qué lo motivó a usted a agarrar esta causa, a defender a esta chica? Porque la verdad mí, uno siente que los abogados van detrás de... No, yo en realidad, yo estaba en Crónica por otra causa. Llamó la familia de ella... Mi tía y Marta. Diego, un colega de ustedes que conduce el programa, me comprometió en vivo. Me dijo, ¿usted, doctor? ¿Usted? Y sí. Y la tomé. Muy y bueno. Después realmente, cuando yo realmente, la verdad que estaba con mucho trabajo y no había estudiado el caso este Blaquier. Y ahí fue que me empecé a leer y a mirar y a estudiar todo. Presenté el designa. Me dijeron que faltaba el sello de la comisaría. Me lo rechazaron y que porque la firma esto es no trabajo, coincidía. Usted lo cobra. Esto no. Esto no. Claro. Pero un pollito entre un montón de gallinas no le hace nada a la abogada. No, no, no. A mí me gustaría, Paulo, preguntarle, ir a la situación social y de vida de la muchacha. Sí, cómo no, obvio. Preguntarte si te gustaría salir de ese mundo, no tener que andar con un noviecito que le tengas que decir, che, tenés buena conducta. Digo, si hay posibilidades, si ves que hay posibilidades de, no sé, hoy volvés a tu casa el fin de semana, te vas a divertir como cualquier chica de 18 años. Si tenés posibilidades de encauzar tu vida de otra manera. ¿Te puedo decir algo, Mariano, antes? Sí. No va a hacer eso porque tiene miedo y no va a volver a la casa. Bueno, se va con los familiares a su vida. Claro, digo, claro. A su vida de 18 años, que tiene todo por delante, el estudio, estudió una carrera, todo. No quiero decir que esto la afectó a ella. O sea, la sigue afectando, por más que esté en libertad. Entiendo que sí. La sigue afectando porque tiene que volver a ese barrio. Pero ¿no tenés ganas de salir de todo eso? Es que yo tengo pensado empezar a estudiar, empezar un trabajo, quedarme sola y nada, y pensar en mí. Uh-huh. Buenísimo. Uh-huh. Buenísimo. ¿Te es difícil la vida? Y la verdad que yo de chiquita tuve una vida media difícil, pero siempre pude y yo creo que ahora más. ¿Por qué media difícil? Por cosas familiares de chiquita. Pero se te ve muy madura, se te ve muy firme y estos 14 días que estuviste presa deben ser tremendo, sí. Porque uno comienza a desconfiar hasta de su sombra, ¿no? No hago nada, me meten, no me creen. Es que la verdad que sí, por mi cabeza pasaban muchas cosas. Cuando entré yo no sabía qué era lo que me esperaba. Por suerte me tocó un lugar tranquilo, unas compañeras muy buenas. ¿A qué hora te liberaron? ¿Hoy? 1:30 de la mañana. Ah, ¿estabas durmiendo? A la noche. Me estaba por ir a dormir. ¿Te estabas por ir a dormir? Sí, justito me había acostado porque nos habíamos levantado temprano con mi compañera y digo, bueno, vamos a dormir. Ajá. Me quiero ir a mi casa, le decía. Y al ratito me llaman y cuando me dijeron eso no lo podía creer. Bañarse con agua caliente. Claro. ¿Lloraste mucho ahí? Y la verdad que sí, estaba muy triste porque mi familia estaba muy preocupada. Yo pensé que yo iba a estar sola, pero la verdad que estuvieron mi tía Marta, mi amiga Paula, todas mis tías, mis tíos. Se acercaron todos y la verdad que tuve el apoyo de todos y estoy muy agradecida con todos. ¿Y cómo pasaste estos días ahí? ¿Qué hacías para que se te pase el día, como vos decís? Y nada, era la rutina de todos los días, levantarnos con mi compañera a ordenar, por ahí jugamos al tatití, al tutti frutti. Eso es comisaría. No, claro, no, sí, comisaría. Eso es comisaría. En provincia, los primeros 30 días de detención es comisaría y después ya se pide el traslado. Si hay prisión preventiva o no. ¿Vos crees que hay muchas chicas que estaban en esa misma situación que vos? ¿Crees que hay chicas que son inocentes las que estaban por ahí con vos? ¿O tenían algún tipo de responsabilidad por los que estaban detenidas? Me tocaron chicas que estuvieron por inocentes y bueno, otras chicas que... tenían su causa. Tenían responsabilidad. Claro. Sí. Claro. ¿Cuál es tu lectura con respecto a los... si le tenés que hablar y decirle algo al fiscal o a la persona que decidió detenerte?
sin decir malas palabras. Y nada, que bueno, que Dios lo bendiga, que pasé un mal momento, pero que ya estoy acá de vuelta. Creciste. Y estoy súper contenta. Claro, porque termino bien. Yo, y acá había un poco de debate por el hecho que yo sentí que estaba todo resuelto y no estaba resuelto. Y la verdad que nosotros mismos también opinamos y me decíamos, mirá esta chica, vimos tu foto ahí cuando estaba en la comisaría, ¿no? Y el pibe y toda la historia. Y nosotros que vivimos todo el día... Mirá, esta foto que te sacaron, tremenda. Sí. Que vivimos bajo inseguridad. Un horror. Estamos deseando, viste que... No la mira, no la quiere mirar. No, porque todo... No, todo pelo, cuando... pero nadie se levanta perfecto. Claro. No, yo sabés que cuando te vi ahí en esa foto con todo ese pelo, digo, esta chica con ese casco ahí, ¿dónde habrá metido? Porque viste que... Es que tengo bastante pelo. Sí, después uno empieza a ver cosas raras. Y vi tu estructura física y después el doctor acá lo contó y digo... ¿Qué chica audaz para manejar una moto? Yo me convencí el día que entré a la comisaría y la vi. Ya te marcó una duda. Sí, me causó de dolor y gracia porque... Sí, bueno, pero... No había forma. Bueno, doctor, ¿qué pasa si este Luciano? Perdón, pero hay un montón de pibas que manejan moto de alta cilindrada. Sí, pero... Yo he manejado moto y tenía algunas que digo, la verdad, ¿cómo hacen para manejar? Pero usted, perdón, tiene la misma contextura física que yo, ¿eh? No, no. No, yo no. Usted y yo podemos manejar cualquier cosa. Por eso yo no me animo a una 1200 y he visto a chicas en 1200. Bueno, pero ella no maneja moto tampoco. Sí, por supuesto. Bueno, pero mire. Yo no digo que ella maneje una moto. Pero digo, poniendo la velocidad. Tampoco digamos que la mujer no puede manejar una moto así. No, capaz que la puede manejar. Pero hay que ponerlo en el contexto de un robo. Claro. A velocidad. ¿Pero qué robo? Hice lo mismo. Pero por favor. Usted nunca robó, Díaz, me parece. No, yo tampoco, pero como veo muchas causas. En moto y me quisieron robar también. Bueno, pero acá, chicos... La verdad que es lo mismo. Pero, chicos, acá está comprobado que no sabe manejar moto. Pero ella no, está bien. Pero tampoco digamos que no hay mujeres, ¿no? No, pero... Hay pibas chorras, pibes chorros. Voy a que no coincidía nunca. Javier, no coincidía nunca la estructura. Y ella está presa, estuvo presa estos días por estar con un pibe chorro. Pero hay que mirarla. Y con gente que son chorros, ladrones. ¿Se entiende? Yo y que hay digo, una persona Javier, que está muerta. Bajemos un poquito. Es que bueno, a ver, la pierna esa del conductor de la moto no coincide pero con la no pierna de ella no porque es un espárrago. No o sea, así que te enoje. Es un espárraguito. Sigal, entonces, no la estoy acusando a ella. No, ya lo yo sé. Yo lo que estoy diciendo es no digan que hay mujeres que no pueden manejar esa moto. No, no. Sí. Pero había, sí lo hay. Que estamos diciendo, nadie dijo que no hay mujeres que conducen motos. Sí, lo dijo el doctor. Estamos diciendo que la contextura física de la señorita no coincide con la persona que está arriba no de la moto. No estoy hablando que mató de Brisa, no estoy hablando de ella. Por eso mismo, eso fue lo que dijimos acá. Pueden manejar, hay un montón, pero vemos la estructura física. Y ya de está esta la pericia. Mira, y ves ya una sea, persona ya, distinta. Ya está sumada la pericia al expediente. Ajá, eso y, ya está ahí en el expediente. Y ya sabemos que dio, y bueno, esto antes que la liberen, ¿eh? Exacto. Ahora. O sea, que la liberaron primero y después vino 14 la pericia. 14 días brutales. ¿Cómo va a seguir la vida? ¿No vas a estar en tu casa por un tiempo? ¿Seguir trabajando? ¿Cuál es tu plan? Si te llega a llamar este tal Luciano. Se terminó eso, ¿no? Sí, obvio, obvio. Nada, bueno, ahora quiero estar con mi hermana porque sí. Yo sé que ella sufrió mucho y que me extrañó mucho. Y nada, anotarme en el colegio de vuelta porque yo había dejado porque cuando era chiquita estuve trabajando. ¿Qué año dejaste? Tercero. ¿Y lo vas a terminar? Sí, lo quiero terminar. Terminalo. Y quiero ponerme a trabajar, tener mis cosas, volver a tener mi alquiler. Uh-huh. ¿Ahí donde vivías alquilás? Donde estaba alquilando ya no. ¿Ya no? No. Y tener tu lugar y estar más tranquila. Claro. Bueno, muchas gracias a los dos por venir. A ustedes. Por elegirnos. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, lamentamos todo lo que pasó. Y por supuesto que acá hay una víctima que es Andrés Blaquier. Y hay una justicia que tiene que resolver porque lo del 29 de octubre no estaba resuelto. Y hoy hay una persona detenida y hay otra que está prófuga. Y el detenido estuvo 2 semanas... libre, el que mató a Blaquier, supuestamente, ¿no? Así que es muy complicado. Gracias, un gusto, Brisa, y muchas gracias, doctor, por venir. Gracias a ustedes, Pablo. Muchísimas gracias a los dos. ¿Eh? Gracias a todos. Bueno, en minutos vamos a estar también con la otra parte, que es la abogada que manejó la defensa de Luciano, que también estaba convencida de un montón de cosas. Muchas gracias a las señoras que han venido también, a la familia, ¿eh? De un montón de cosas que nosotros las veíamos de un modo y parecía un caso hermético, resuelto, y no lo fue. Estas son imágenes más o menos... contundentes y además primerísimo plano. El de atrás, cuando hicieron esa prueba, se dieron cuenta que no era ese tal Luciano. Qué locura. Y la verdad es que el argumento de hace una semana y media, cuando debatimos acá, era se cambió el color de pelo. Sí. Claro. Sí. Pero medio podría haber sido, digo. Medio como no es que parecía un relato mágico de la doctora Ronzano, sin embargo, sí. Algo había
Claro, pero alguna duda, había una coartada, evidentemente, para desvincular. Exactamente, pero sí, ahora, también con la frialdad del hecho, y ayer cuando el doctor nos traía alguna foto, si veíamos acá, uno ve esa foto y dice, che, por el color de pelo. Sí, pero igual, Paulo, ¿cuántas veces hemos estado acá? Yo entiendo que Mariano habla también por los abogados y los abogados defensores y las defensas técnicas, pero nosotros tenemos hoy abogados defensores, en el caso de Lucio, que se están echando la culpa. No, la mamá no, la mamá quiso salvarle la vida. No, quiso salvarle la vida a la otra. Claro. La abogada defensora de una de la pareja de la madre dijo que al chiquito ya venía golpeado de la casa del padre. Eso, bueno, entonces, obvio, es mugre para poner piedras. Para ensuciar la cancha. Encaminado el caso, porque van a discutir cuánto van a estar, más o menos, pero sabés que hay dos responsables que ahí están. Sí. Nosotros aquí estuvimos con un caso que es de conmoción nacional, porque yo no he visto que uno vaya por la Panamericana y vengan dos turros a matarte a tiros. Sí. Y que hoy, vuelvo a repetir, hoy hablé con una señora, estaba enterrando al marido llamado Mauro en Moreno, 28 años, con un nene de 4 años. Fue un tipo, le pegó un balazo a la espalda y lo mató. Sí. Porque las calles están todas mal, iba, no paró, le pegó un tiro. O sea que como Blaquier hay un montón. Con la diferencia que este es un chico que hoy tenía 28 años, había conseguido un empleo, estaba contento, se compró una moto y lo liquidaron. Sí. Entonces me parece que ante esa persona, ante Blaquier y ante todo, y el respeto de la sociedad argentina, no podemos estar inventando responsables que no lo son. La justicia salió a comprar tiempo. Bueno, con esta detención, pero no se hace eso, salieron chicos a comprar entonces tiempo. Yo entiendo que Martín no se hubiesen dicho. Creemos que son estos dos, pero no estamos convencidos. Salieron a comprar tiempo para mantenernos. El tema es que nosotros también tenemos que tomar esto con mucha cautela, porque nos venden a todos un paquete cerrado y a lo mejor no está cerrado. Cuando vino la abogada de Lucianito, por poco no nos reíamos, porque ¿cómo le iba a ser Lucianito? Bueno, acá está la doctora. Nos reíamos del relato. Yo siempre le creí, doctora. Bueno, no, yo no. Ay, ahora ¿cómo le creí? Bienvenida. ¿Cómo le va, Paulo? Bien, yo no le creí porque primero me parecía muy fantasioso. Hablé con la hermana de Luciano, de ese joven, es delincuente, tampoco, no es asesino, pero ahora sigue por otra causa. La chica en un momento estaba muy cortada, se interrumpió la comunicación. Dije, bueno, no quiere seguir porque no tiene muy claro el relato. Las fotos, el Instagram, pero más allá de todo eso, como ciudadano, no tanto como periodista, estoy harto de vivir en un país tan inseguro, donde todo el mundo te cuenta, no sabes lo que me pasó, me chorearon acá, me chorearon allá, no puedo ir. Tengo gente, amiga, que vive por zona norte, y no va, me dice, ¿qué, te parece nuevo el tema? No voy más por Panamericana, porque te bajan, te roban, te tiran. Como estoy harto de todo eso, y nos llegó un paquete armado divino, a los 2 minutos, la injusticia total contra Andrés Blaquier está resuelta, dije, dos hijos de puta menos, que están ya detenidos, me importa un bledo la edad, si la mamá, si el papá, si la abuelita, si la infancia y si todo ese tipo de cosas, me tienen harto, porque como le pasa a un montón de gente que conozco y que no conozco, mañana me va a pasar a mí o a cualquiera de nosotros, vamos a estar lamentando de ser cómplice de una justicia lenta, de policías que gran parte está en el bien y gran parte está en el mal, y de políticos que están también con la idiotez sublime que todos los chorros tienen que estar libres. Entonces dije, qué bueno, un caso resuelto, rápido, agarran al pibe, se les había escapado 1.500 veces, agarran a la novia, andan matando gente, perfecto. Pero la verdad que fue para mí un papelón. Ayer, cuando vino su colega acá y nos mostró las fotos y las pruebas, le dijo, esta chica no es esta, y el que va atrás tampoco es el que defiende usted, doctora. ¿Usted se acuerda, Paulo, en un momento de la entrevista? Ahí están las fotos, ¿eh? Que yo dije, le dije a Bernie que se tranquilice precisamente por eso. Porque a mí me parecía demasiado apresurado y aventuroso que todo haya sido porque el señor estaba prófugo, correspondía aplicarle su defendido, este delito. Luciano. Correcto. Nosotros hemos trabajado en equipo con la Fiscalía, porque nuestro interés, y es mi interés y el de mi equipo, de mi estudio jurídico, llegar siempre, en todos los casos en los que yo me involucro, a la verdad objetiva. Y yo siempre trabajo en equipo con la Fiscalía. ¿Y usted por qué creyó en un principio con toda la justicia, todos los medios, nosotros incluidos, la policía? La policía. ¿Cómo tomó el caso y cómo usted creyó que ese
un personaje que usted defiende, que tiene antecedentes y es una persona compleja, se escapó de instituto, de menores, el Facebook y sus aplicaciones son un espanto, y es un chico que está metido en la delincuencia y tendrá que probar que es inocente, no del asesinato, pero de otras cosas. ¿Cómo hizo para usted creer que ese pibe no era el responsable del asesinato de Blaquier? Bueno, como sucedió en muchos de los casos en los cuales yo me involucré, fui a buscar al cliente. Lo fui a buscar a la séptima, lo fui a buscar a la quinta, terminé en la comisaría primera, hablé con él y me dijo, yo no fui y tengo cómo demostrarlo. Entonces, como estábamos rodeados de policías, porque corresponde hasta el momento de del nombramiento formal que estén rodeados de policías, me firmó, me retiré, tomé los datos de su mamá. A los 10 minutos le estaban queriendo hacer firmar una confesión, por lo cual yo generé un habeas corpus por los apremios y las... O sea, quería que apremios ilegales. ¿Qué querían? ¿Que confiese que él había matado a Blaquier? Claro, le hicieron un escrito para que firmara y él dijo, no sé leer. Firma acá, no sé leer, se lo mostró a un compañero y dijo, no, acá te están diciendo que vos mataste a esta persona. Bueno, eso ya pasó. Perdón que le interrumpa, porque ahora vemos las fotos. El que está en el medio es Luciano. Esa foto la saqué yo. Y el otro es el acompañante de la moto, claro, el rubio. Exacto, esa foto la saqué yo antes de la primera ampliación indagatoria, porque fueron dos ampliaciones indagatorias. ¿Y para qué le sacó una foto usted a él? Yo le saqué una foto porque quería hacer esto, quería hacer el collage de ponerlos uno al lado del otro. Porque yo le obviamente, me dice, yo no fui, tengo cómo acreditarlo, muy bien, me dedico a eso. Me dedico a buscar la verdad objetiva. ¿Usted ahí cuando hace este comparativo ya los veía diferentes? Yo los vi diferentes a partir del... Cuando él me dijo no fui y tengo como acreditarlo, bueno, dame los datos, voy con la madre al día siguiente. Sí. La mujer lloraba de rodillas pensando que yo había sido contratada por alguien para inculpar a su hijo. Tuve que mostrarle... mi experiencia en el tema para que pudiera creer en mí. Fue muy difícil el observar el nivel de dolor y de marginalidad que vivía esta gente. Yo sé que no corresponde decirlo en este momento, pero me dolió en el alma y me sentí en ese momento una persona bendecida por haber tenido la posibilidad de tener la educación que me dieron mis padres y elegir otra vida que este chico no pudo tener porque su hermano, que era su figura masculina, sí, está detenido desde la responsabilidad penal juvenil y él es el modelo de su hermano. Entonces, empecé a juntar pruebas y el trabajo en equipo con la fiscalía fue impecable porque pidieron las antenas, empecé a hacer el recorrido, me di cuenta que el principio de no contradicción, no se puede estar y no estar al mismo tiempo. Bueno, ahora una pregunta. ¿Hubo un error? ¿Los tenían detenidos? Y recién cuando usted se fue salía Brisa de acá buscando a los verdaderos. ¿O nos hicieron creer que eran los verdaderos, más allá que su cliente, insisto, tiene antecedentes? Después nos contará usted si es por robo o por qué. O sea, no es un chico que está con... Tiene antecedentes por delitos contra la propiedad. Bueno, tiene antecedentes por delitos contra la propiedad. Pero ¿qué nos quisieron? ¿Cerrar el caso y decir que estaba resuelto? ¿Los tenían detenidos sabiendo que no eran los responsables si había otros y los iban a soltar? ¿Cómo lo interpreta usted? Mire, es delicada la situación porque hay cuestiones políticas detrás, lamentablemente, porque si yo tengo que denunciar a premios ilegales y pedir un habeas corpus para que no me maten a mi cliente, porque él no quiso firmar, lo que yo interpreto es que el día que yo vine acá y mostré las pruebas, al día siguiente se realizó la ampliación de la indagatoria a pedido de la fiscalía. Y a partir de ese momento
se empezaron a mover otros hilos. Ajá. Yo creo que se actuó apresuradamente desde la política, no desde la fiscalía. La fiscalía actuó excelentemente bien, el juez de garantías también, pero si tenemos un ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires que sale a los gritos a pedir explicaciones sin siquiera saber de qué causa está hablando, porque además se confundió de nombre, ¿qué podemos esperar? El fiscal, sí. el fiscal es el que determina la investigación porque es acusatorio y el que refrenda es el juez de garantías. Y por más que el ministro salga y salga victorioso... Mariano, vos sabés cómo es esto, está bien, lamentablemente. Pero acá hay un fiscal que tuvo la responsabilidad de detener a una persona y de convertir la aprehensión en detención. Sí. Cuando, evidentemente, no tenía una herida cuando se había caído con la moto. Ahora resulta de que el verdadero asesino de Blaquier tiene herida y se fue a atender a un hospital. Bueno, pero en ese momento, desconozco por qué, se consideró que era una persona de interés, Luciano González. ¿Por qué? Porque él también, el fiscal le pregunta, ¿pero por qué estabas escondido? Y porque yo sabía que me había profugado, me avisan por teléfono, mirá, te allanamos la casa, yo me escondo donde puedo. ¿Se le hizo prueba de parafina en la mano? No, porque lo detienen con mucho tiempo después, por lo tanto... ¿Cuánto dura la prueba de pólvora en la mano? No puede durar más de 24 horas. 24, claro. Es decir, desaparece. No. Si uno se lava las manos, no le hicieron, porque esa es una pregunta que ustedes me hicieron que fue muy correcta, sí. Y yo dije que les iba a averiguar, no se hizo la prueba, ajá, de parafina. Claro. Entonces, claro. Lo agarran a él. Consideran que por las fotos, desgraciadas fotos que nos muestran el nivel de marginalidad que estamos teniendo, porque se considera que el varón es mucho más macho porque se muestra con armas y distintas cuestiones. Y eso es algo que se tiene que entender que no debe hacerse. Pero eso, ¿cómo se analiza? Con educación, señores. Bueno, pero eso hoy... No tiene educación, no ha cursado la primaria. Seguro. A mí lo que me preocupa es que creamos que tenemos casos resueltos y no están resueltos, porque el asesino estaba libre acá, y un delincuente de 16 años. Y volvemos a caer otra vez en otro problema muy serio, porque los modelos, Luciano, que ha robado en casas, o el que se llame ahora, no sé cómo se llama, que mató a Blaquier, son modelos de gran parte de la adolescencia argentina y no es lo que nosotros necesitamos. Absolutamente necesitamos de acuerdo. Otro camino, otro futuro, con educación, pero realmente tomarlo en serio, porque también escuchar, ¿viste? La educación es el camino, pero no hacemos nada para que suceda. Y en la Argentina no nos involucramos para que la gente como mínimo termine un secundario. Es bravo, pero mire que corremos esta cortina. Hay una persona muerta en la Panamericana a tiros. Y atrás de todo esto que hemos descubierto, jóvenes de 18, 16, que están metidos en situaciones gravísimas y que hay que resolverlo. Porque este de 16, ahora no sé el régimen juvenil, cómo será, pero ¿qué le espera el futuro de ese chico? Y 16 años está para ser juzgado. Es un menor adulto. No, está para, es con el régimen penal juvenil, claro, bajo ese régimen. Claro. De un tercio a la mitad. Es un tercio a la mitad, exacto. Le bueno, corresponde. Hagamos un rulito con este tema porque quiero aprovechar también a la abogada porque han detenido a este personaje, el más ladrón. Que es un... Otra vez, un emergente de esto que vos hablabas recién de los ejemplos de los adolescentes. ¿Usted la abogada? Sí. ¿Cómo se llama esa persona? Belaviña. Sí. Belaviña. Ajá, bueno, conocido en el ambiente Federico musical Belaviña. Como el más ladrón. ¿Cómo se llama? Ya seguimos con el caso también de la Panamericana. Pero aprovechemos a la doctora que defiende a este personaje que cayó preso. A ver cómo lo es. Lo detuvieron en Salta porque tenían un dato a propósito de todo lo que han hecho de investigación, la intervención telefónica que han tenido. Sabían que la novia de este sujeto estaba allí en Salta. Los efectivos de la DDI de General Rodríguez Moreno tomaron contacto con efectivos de la policía de Salta y trabajaron en conjunto, muy bien trabajaron en conjunto porque fue rápido, porque además fue efectivo. Llegaron el martes, la comisión policial llegó el martes con algún dato. La policía de Salta empezó todo un cerco para tratar de averiguar en qué zona podía estar. El tema de las antenas fue fundamental. Y lograron detenerlo en las últimas horas a propósito de justamente este tipo de investigación, ¿no? Belaviña estaba en un domicilio junto con su novia. Creen que la novia de él sacó algunos elementos antes de la detención. Cosa que tenían preparado todo, ¿no?
tenía un bolsito preparado, todo como para ser detenido o bien para escaparse del lugar cuando llegara la policía. Estaba muy pendiente justamente de eso. Pelaviña, o el más ladrón, como lo conocen, tiene un tatuaje, ¿eh? Después lo vamos a ver, tiene un tatuaje en su mano acá, ¿no? Muy característico y muy particular, y que lo podía identificar perfectamente. Él había hablado de la clandestinidad en su momento, ahí estamos escuchando parte de su música, y lo que hacía era ocultar ese tatuaje con una especie de venda, no con un guante, con una especie de venda, como si estuviera lesionado. En los últimos días, se cree que llegó a Salta hace ya por lo menos una semana, poco más de una semana, y hace unos días algunos lo vieron ahora, porque se dieron cuenta de quién detenía, porque no sabían de quién se trataba, comprando en una verdulería, caminando por las calles. Se había cambiado un poco la fisonomía, sí. Andaba con gorras, es decir, oculto un poquitito también, ¿no? La policía de Salta logró arrinconarlo. Estaban también los efectivos de la DDI, justamente, que decía de Moreno General Rodríguez. Qué difícil a veces reconocerlo, esto lo digo con respeto, pero hoy los chicos están todos tan parecidos, porque, viste, todos están con tatuaje, el corte de cabello parecido. La gorrita, los pantalones. Qué sé yo, es difícil, ¿no? ¿A quién vieron primero? ¿A quién? A la novia. Ah. La esperaron, porque ella se mete en una vivienda, la esperaron durante poco menos de un día. Y en la mañana cayó, en la mañana fue detenido. Cuando salió él justamente de la vivienda y fue detenido. ¿No? No puso resistencia, a pesar de que él había hablado justamente. Ahí está el tatuaje, miren. Ah, está bien. El tatuaje. La sonrisa, tipo del guasón. Exactamente, es un guasón particular. Sí, claro, era muy era obvio que si no se lo tapaba lo iban a pescar enseguida. Tal cual. Es más, quería dar un recital allá en Salta. Claro. Estaba averiguando para dar un recital también, se había contactado con la gente. Prófugo de la justicia. Prófugo de la justicia, había hablado. Nosotros creo que tenemos justamente el momento en el cual él, prófugo de la justicia, habla y cuenta por qué estaba prófugo. Él quería garantías. Decía que no tenía absolutamente nada que ver. ¿Y los delitos que les imputan? Recordemos el hecho, un homicidio. Estamos hablando de un homicidio. Ya hay un detenido en esta causa. La víctima fue Andrés Costa, de 38 años. Esto ocurrió justamente allí en la localidad de General Rodríguez. Sí. Un hombre que fue asesinado a balazos, cuyo cuerpo fue lanzado a una chanchería, un chiquero, para que los cerdos se comieran el cadáver y hicieran desaparecer lo que era la prueba. Javi, la policía llegó y obviamente se hizo del cadáver y empezó toda una investigación al respecto. ¿Hay algún tipo de antecedente del dueño del predio, de este chico? ¿Hay algún? Porque el asesinato está vinculado a qué. Todos. A delitos de robo y también a... A ver, doctor, explíquelo, porque... A estupefaciente. Es interesante. Aprovecho un segundito, le pido disculpas por la desconfianza que tuve en el caso de Luciano. Si le dije alguna cosa fuera de contexto. No, igual ahora, como ese caso, usted me ganó el partido 5-0. ¿Te acuerdas de eso? Estoy 5-0 abajo y todavía no terminó el partido, pero falta pocos minutos. Ahora le digo otra cosa, a ver si convierto uno. ¿En qué lío se mete usted? Pues defiende personaje bravo, ¿no? Yo tomé el cargo este caso. En el día de hoy a través de la comunicación que tuve con la fiscal de Salta. Sí. En Salta. Él estaba en Salta. Salta y Jujuy ya rige el Código Procesal Penal Federal. Claro. Ah. Sí, pero bueno, hubo buena comunicación con la Fiscalía 2 de Moreno General Rodríguez. Alejandra Rodríguez se llama la fiscal. Exactamente. Interviene. Por lo que yo pude ver acá, hay muchas aristas en este tema para analizar, pero me interesaría, como yo siempre pienso, ¿cuál es el móvil de todo esto? Y acá el móvil de todo esto es el dinero. Ajá. ¿Por qué? Porque el señor Elegante le hace firmar en un abuso de posición dominante en el cual es absolutamente ostensible un contrato en el cual, por las participaciones en las canciones, un contrato por el cual Sadaic le iba a otorgar un 25%. Claro, que son los derechos. Exacto. ¿Qué sucede? Él fue sin abogado que le revisara los contratos. Sí. Él fue de buena fe y se dejó asesorar por el abogado de él. ¿Y qué firmaba él? ¿Que le concedía el 25% de sus derechos? ¿Eso es, chicos? Claro. Elegante lo estafó entonces al más ladrón. Acá hay una estafa. Él dijo que sí. Acá hay una estafa porque hay participaciones en varias canciones. Entonces, cuando
él le va a reclamar, se genera una gresca de golpes entre ellos, de lo cual termina los tiros. Perdón, ¿entre quiénes? Entre Elegante los tiros. Y mi cliente. ¿Qué son? Sí. ¿Como autores? Oh. ¿Autores son coautores de las obras? ¿Como Lennon y McCartney, por ejemplo? No, no se ría. Nos va a llamar el abogado de Liane. Le estoy diciendo, en 2 minutos. Elegante y el más malo, ¿cómo es el más ladrón? Ladrón. Bueno, perdón. Son como Lennon y McCartney. Hoy, perdón, no sé si serán como Lennon y McCartney, pero no hoy de me mi enteré. Época, disculpen, hoy no me, sé. Me enteré de las cifras que se maneja dentro de este ambiente y lo que recaudan legalmente. Bueno, y sabés cómo me gustaría ser Elegante. ¿Cuánto le querían dar? ¿Cuánto le dieron realmente en lugar del 25%? Mira, mira, escuchá. ¿Cómo? Le dieron el 1%. En vez del 25%. En vez del 25%. Entonces, a partir de ese momento, se generó una discordia en el cual fueron sicarios por parte de Elegante. ¿Cómo, ido sicarios de parte de Elegante. Sicarios. De los cuales tengo todos los nombres aquí, para que amablemente el señor depusiera su actitud. De reclamar. De reclamar alegremente. Y con cortesía le pegaron varios tiros en los pies, encontrándose su novia junto a él y una bebé. Oh. A lo cual él repele también con varios tiros en el auto. Porque acá ya no tenemos solo la mafia china, no tenemos, acá tenemos la mafia de todo tipo. Bueno, doctora, en este ambiente, perdón, con todo respeto, en este ambiente hemos hablado, en el ambiente de la música muchas veces, pero usted habla de sicarios, vamos a esto. Claro. No quiero discutir ni mezclar los casos. Que la mafia 420. Pero hablamos de sicarios. Exactamente. En un momento, ¿te acordás que estaba toda la supuesta mafia de la música popular y demás? Bueno, usted habla de sicarios, habla de Elian a los tiros con este chico. ¿Cuál es el nombre de pila de este el más ladrón? ¿Cómo Federico. Con Federico a los tiros. Porque uno puede tener una discusión. Ahora yo firmo, Mariana me hace firmar un papel. No. Y en vez de darme el 25%, me da el 1%. Perfecto. Pero de ahí que nos agarremos a tiros, o que traigamos sicarios, o que nos metamos en todo esto y que uno esté prófugo, porque sí. Usted me plantea como a Federico como el victimario de toda esta situación. La víctima de esta situación. Pero yo estaba prófugo. ¿Por qué estaba prófugo y por qué lo estaba buscando? Crimen, ¿por qué? Además, no, y el crimen que tiene que ver con él. Claro, bueno, esta persona víctima había participado del secuestro de otra persona que también tengo el nombre acá, que si ustedes quieren lo puedo dar. Y esta persona víctima que terminó como alimento para los porcinos era dueño del lugar donde trabajaba junto a otras dos personas. Sí. Y ellos cobran el rescate de este ciudadano que secuestran. Sí. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Claro. Pero permítanme. Igual, mientras ella lee, Paulo, yo te quería hacer esta llamada, sí, esta atención. Cuando a vos te vienen a atacar a tiros, ¿vos sacás tu arma y te defendés? No, ¿o vos no tenés arma? Yo no tengo, pero si tuviera, bueno, qué sé yo, o si me muevo en determinado ambiente. No, pero eso le quería preguntar. No sé el chico este Federico es. Eso le quería preguntar. No sé el chico este Federico es legal portador de armas, supongo. Doctora. Porque lo vienen a balear y él saca su arma y se defiende, pero. Bueno, no sabemos si es portador, si es legítimo usuario. A mí me llama la atención no eso, digamos. No sé si nosotros. No sabemos. Si lo balean, no, saca su arma y se defiende. Redondeando, me queda un minuto. No, Mariano, lo sabemos. Una opinión jurídica de este caso, porque lo veo complejo. ¿Lo dividimos? ¿Cómo hacemos? Yo lo veo muy complejo. Un dato más, Mariano, discúlpame. Le hicieron registrar el nombre de su marca propia. El representante de Elegante se lo puso a nombre de su esposa. Está bien, lo que está planteando la doctora Rosano es toda una situación ajena a lo que se lo está investigando a este hombre. Claro. Este hombre por homicidio. Se lo está investigando por homicidio. Exacto. Todo este modus operandi de supuesta estafa y de derechos de autor, Sadaik y todo, la mar en coche, puede ser todo un contexto. Pero la verdad es que, doctora, me parece que usted está ejerciendo la defensa tirando la pelota afuera. No, yo no tiro la pelota afuera. Yo dije que tengo muchas aristas. Está tirando la pelota afuera porque usted está. A ver, usted tiene que defenderlo de un homicidio. Le doy otra arista. El secuestro fue de Federico Julián Justo. Sí. ¿Sí? Federico Julián Justo. ¿Quién es Federico? Federico Julián Justo. La víctima. Sí. Cobra el rescate junto con Faure y con Diego Ascurra, que son los dueños del lugar
donde se produjo el homicidio. Qué complejo, ¿no? Ah, bueno, un ajuste de cuenta, digamos, es entre delincuentes. Un ajuste de cuenta, bueno, entre sicarios. Y este chico los indicaron y salió disparando porque ni siquiera tenía un abogado. Para bueno, hagamos un una cosa. Literalmente, hagamos una mañana cosa. Lo trasladan, claro, teóricamente, de Salta, sí, a la provincia de Buenos Aires. Bueno, hagamos una cosa, porque la citamos a la doctora, aprovechamos, Silvina, con el caso de Luciano, para tener un panorama de esto que está muy, claro, delicado. El lunes abrimos bien este caso ya con este hombre en Buenos Aires y la investigación, porque es un rompecabezas, pero después del 5-0 que usted me marcó, la tengo que seguir. Tiene un bonus, tiene bonus. Tiene bonus y yo sigo su estrategia. Por ahí ganamos el Mundial. Y vemos cómo viene el caso. Yo, la verdad, que me cuesta entender porque... Sí, muy complejo. Son personajes y situaciones. Pero vuelvo a insistir. Acá está involucrado este personaje llamado el más ladrón. Pero la doctora le hace una acusación muy severa a... Elegante. A Elian. Donde dice que lo estafó. De un 25% le bajó a un 1 en cuanto a sus beneficios. Tiene sicarios trabajando para él. Sicarios y a los tiros. Así que el lunes, doctora, no sé si el abogado de Liano, bueno, van a querer participar. Así que el lunes lo armamos. ¿Le parece bien? Me parece excelente. Bueno, y lo último, una y nos despedimos. El caso puntual de Luciano, él queda afuera del caso Blaquier, pero queda comprometido porque la justicia lo identificó, que estaba desaparecido, prófugo, perdón la palabra, prófugo. ¿Y ahora qué? ¿Lo van a juzgar por los robos? Él ya ha sido juzgado por los robos. Lo que tiene que hacer es cumplir la condena que se le otorgó en su momento. Y especialmente yo lo que voy a pedir es que una de las exigencias es que termine la primaria. O está sea, bien. Que sea efectiva. Sí, obvio, obvio. Esa es otra cosa, aleatoria, pero por supuesto que cumpla con fuera, la justicia. Lo obvio. Quiero fuera del núcleo... Donde vive. Donde vive. Las malas juntas. El lunes la seguimos, doctora. Muchas gracias por venir. Un gusto, por favor. Gracias. Bueno, una hora larga, intensa, de un caso gustó la de Lennon y McCartney. Te gustó la de Lennon y McCartney. Sí, pero... Si supuso, ¿no? Ahora te voy a dar los números de los chicos de acá. Pausa y ya volvemos. Nuevamente, así es, calles o avenidas Roosevelt y Olavarría. Fíjate, los vecinos ya están como muy cansados, hartos de los hechos, de los incidentes, como la pasada que costó una vida, la vida de 2 años, Génesis. Y me dice, ¿qué de gente? Ocurre todos los días, todos los fines de semana. Es impresionante la cantidad de gente que se observa, como se puede ver en este paneo que está haciendo Agustín. Carteles que dice, si tomás, no manejes. Recordamos que Rodríguez tenía 1,5 miligramos de alcohol en sangre. Es lo que le detectaron. Justicia por Génesis. Todos por la familia de Génesis. Hay familiares. Está uno de los tíos, Mauricio, que vamos a ver si podemos hablar con él. Básicamente, lo que piden es justicia por esta nena, que el conductor de este camión, que trabaja en un corralón de materiales y que, como decíamos, estaba alcoholizado esa mañana. Tremendo. 1.45, chico. No quede en libertad. 1.45. Impresionante, exactamente. Impresionante. Exactamente. Mira la cantidad de gente, ¿no? Impresionante. Justicia por Génesis, Mauricio, me imagino, gracias por invitarnos a formar parte de esta marcha. Entendemos el dolor de la familia, cómo está el abuelo de Génesis y cómo está la mamá de Génesis, Dalma. Bueno, la familia está destruida, ¿no? La verdad que nos arrancaron una parte importante del corazón, pero bueno, seguimos de pie, gracias a Dios. Mi viejo está en estado delicado, mi vieja, bueno, está mal, era su nietita. Tenemos acá los abuelos paternos que también están destrozados, están apoyando la marcha, pero bueno, mi familia no puede estar presente. Mi hermana no está en condiciones para poder estar acá, pero vine yo para dar las gracias, ¿no? Para el barrio, al pueblo, a la ciudad que se cansó de tanta inoperancia, de tanta ineptitud de las personas que tienen que controlar esto y no lo controlan, ¿no? ¿Cómo puede pasar una cosa así, Mauricio? ¿Por qué pasa una cosa así de estas características? Y por la inoperancia misma de las personas, la poca concientización del daño que uno puede causar, ¿no? Embriagándote desde temprano, manejando un camión o manejando lo que sea, porque también con un auto podría haber pasado esto. Pero creo que por la falta de control eso, ¿no? Vení, vamos a corrernos un poquito, vamos a corrernos del humo. Te voy a pedir que te pongas auriculares
Te voy a contactar allá en el piso Paulo Vilouta y demás compañeros que seguramente quieren hablar con vos y mandarte un abrazo por esta situación tan delicada que está viviendo la familia. Paulo, los escucha Mauricio, tío de Génesis. Hola, Mauricio, gracias por atendernos, ¿eh? Y lamentamos muchísimo lo que pasó, ¿eh? Hola, hola, Paulo. Un abrazo muy grande. Dale, muchas gracias. Con gracias. Solo ver la imagen y gracias. Sabiendo que este delincuente, este asesino, tenía 1,45 de alcohol en sangre, no hay muchas cosas que agregar, ¿no? Es el sentimiento de toda esta gente que pide justicia, como mínimo, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí. 1,45 si vos, me dijeron 1,5, pero dijeron que si lo hicieron 3 horas después, así que imagínate lo que habrá sido. Claro. Qué en bestia. El momento exacto que pasó todo esto, ¿no? Qué bestia. Contame, ¿qué fue ese día? ¿Salían porque la chiquita iba a babucha? O sea, jamás pensaron que esto podía pasar porque este camión venía como fuera de control, ¿no? Sí. No, ese día, bueno, yo llegué a laburar, yo trabajo de 14 a 22. Recibo una llamada de mi prima porque mi hermana... Venía a trabajar acá a un negocio que hay acá local, que mi prima tiene. Y venía mi abuelo, mi papá venía con mi sobrina encima. Y venía a acompañarla, como cualquier otro día. Y se encontraron con este loco al volante que causó todo este daño. ¡Qué barbaridad! ¿Este tipo cómo está ahora? ¿Dónde está? ¿Por qué uno tiene que preguntar todo esto, viste, Mauricio? Desde la indignación que muchas veces, más allá del profundo dolor, y que tengas que estar vos representando a toda la familia de cómo están. ¿Qué pasó con ese camionero? ¿Cómo siguió esto? No, ya el camionero está preso. Y hasta eso sabemos que está preso, que no está libre. A mi hermana hace unos días le dijeron que el camión lo vieron andando, ¿viste? Sí. Y no, nos dijeron nuestros abogados que nos quedemos tranquilos, que en estos casos no habrá sido ese camión. Ajá. Que el camión ya debe estar en el Poder Judicial, no sé bien, no entendemos. Sí, mucho sí, pero lo importante es que el tipo siga preso. Y la familia, vos contabas, destruida, ¿no? A tal punto que sos vos un poco... el que la representás acá con todos los vecinos que te acompañan. Sí, sí, me vine a hacer presente porque la verdad que el barrio se unió por esta causa o no se hizo presente y bueno, está a la vista de todo que el pueblo se unió y cuando quieren hacemos cosas sí. Importantes, ¿no? No, y además la víctima, ¿no? Tan chiquitita, Génesis, algo tan injusto, sea cualquiera, ¿no? Pero uno ve una criatura en el medio y no puede creer que haya pasado esto. No, sí, tal cual, como decís vos. Uno a veces ve las noticias, ve todo y nunca te imaginas estar de este lado, ¿no? Seguro. Y ahí nos toca a nosotros. El dolor de la familia, me imagino, irreparable y cambia todo. Yo siempre digo, Mauricio, porque mira, tenemos casos brutales. El de tu sobrina, insisto, ¿no? Por la edad debe ser una cosa inmanejable en cuanto al tema del dolor. Pero muchas veces siento que cuando reclaman, por lo menos reparan un poquito la situación, más allá que hay un hecho irreparable que es la vida de una persona, porque debe ser muy duro manejar el duelo y tener que estar en la calle pidiendo justicia y que la justicia esté atenta a este tipo, ¿no? Sí, sí, tal cual. La verdad que mi vieja no está para estar acá, mi hermana menos, entonces un poco más entero soy yo y bueno, claro. Vengo a darle las gracias al barrio porque está acá pidiendo justicia por mi sobrina que... La conocían de la placita, que jugaba con uno de los hijos, jugaban con otro y... Claro. Y bueno, acá estamos tratando De seguir como se puede. Bueno, yo te agradezco mucho. De seguir como se puede, tal cual. No te molesto más. ¿Tu hermana tiene más hijos o Génesis sea la única? No. Y como dice su nombre, al comienzo de todo, su primera hija. Oh. Y no tenía otra hija. Nos arrancaron todo. Buah, terrible. Te mando un abrazo grande, Mauricio. Un abrazo a la familia, ¿eh? Gracias por estar presente. Chau. Acá con el barrio. Terrible. Bueno, Javi, estamos la cantidad de gente, viendo aplauso, la imagen. El aplauso constante. Si querés, hablamos con ellos. 15 minutos, que es. Sí, vamos a acercarnos. Es un aplauso constante desde hace 15 minutos, ininterrumpido, ¿eh? Ininterrumpido. La verdad que. Te pone gente, la piel de gallina, como se dice habitualmente. Te veo con un cartel que dice justicia por mi nieta. ¿Cómo te llamas? Claudio. ¿Qué relación tenés? ¿Sos el abuelo de Génesis? El otro abuelo. El otro abuelo por parte del padre. ¿Cómo es tu nombre? Claudio. Claudio, te lamentamos muchísimo lo que les ha pasado, lo que están viviendo. Muchísima es la gente que los viene a acompañar, que los viene a representar a los que acá. A acompañar. Lo único que queremos es que se haga justicia. Y que esto no quede impune. Que haya más controles y que dejen un poquito de lado la corrupción. Porque es más fácil, como le acabo de decir a otra persona,
es más fácil sacarle plata a un extranjero, porque no voy a decir boliviano. Puede ser paraguayo, puede ser cualquiera. Es más fácil sacarle plata a uno que está tomado y dejarlo seguir, que a las 5 cuadras haga un desastre. ¿Qué es lo que pasó en este caso? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó en este caso? No hay controles. Acá en Villa Celina no hay controles. Mira, te voy a pedir, por favor, yo te ayudo a sostener el, no, te agarramos, yo lo puedo el cuadro. Te voy a pedir que te pongas el auricular. Lo tenemos a Pablo Vilouta en el piso. Pablo, te está escuchando el abuelo Claudio. Claudio, un abrazo grande. Hola, buenas tardes. Hola, abuelo joven. Qué dolor terrible, ¿no? Imagínate. Brutal. Pero esto que decís es muy claro. Hay que terminar también con esa corrupción, porque con 1.45 manejando un camión, nadie controla, nadie ve, nadie sabe. No, no era 1.45. ¿Cuánto? Claro. Te corrijo, no era 1.45. Ah. Era 1.51 a las 4 horas después del accidente. Oh. Ah, bueno. Imaginate vos cómo estaba alcoholizado. 1.51. Así que imaginate vos, si a las 4 horas. Por lo que tengo entendido, era 1.51. A las 4 horas después del accidente. Le hicieron el test de alcoholemia de vuelta y le daba 1.51. Por lo que tengo entendido. Mira, hacemos. Si a vos te da a las 4 horas 1.51, imagínate el alcohol en sangre que tenías. Claudio, vos pensá esto. Vos me decís, está mal el número que vos estás dando. Y yo te digo otra cosa. Cambiaría la palabra. No es un accidente, es un asesinato. Porque es impresionante cómo este tipo venía manejando ese camión. Sí. Sí, es una un bestia, asesinato. Un asesinato. Porque un accidente podemos tener cualquiera. Es una persona. Yo te voy a corregir algo. Dale. O sea, no te voy a corregir. Yo te voy a decir algo. Es una persona que tiene un registro profesional. Claro. Que es camionero. Yo soy camionero de larga distancia. Y yo trato de cuidarme lo más posible. Si yo quiero tomar, voy a tomar mi casa tranquilo, que no tengo que salir a ningún lado. Y si voy a tomar, maneja a mi señora. Claro, es exactamente. Así. Tenemos un chofer designado. Porque nos cuidamos en ese sentido, para no ocasionar lo que está pasando hoy. Hoy tenés que lamentar una vida, que es mi nieta. Otra cosa, esto no tiene que quedar impune. Y esto no es, te doy plata, seguí de largo. Porque esto es así en Villa Celina. Claro. Acá todo se arregla con plata. Uh-huh. Y se tiene que cortar eso, te doy plata y seguí. Porque lo viví muchos años acá. Hace 7 años que vivo acá. ¿Y por qué me decís lo? Hace 7 años que vivo lo mismo. ¿Y por qué me decís lo de la plata? ¿Qué crees que pasó? ¿Que acá el tipo venía borracho, que alguien lo ocultó? ¿Qué es lo que vos pensás? No, te puedo asegurar que acá no lo controlaron. No controlan nada, nada a nadie. Nada a nadie. Yo trabajé, soy camionero, trabajé de seguridad acá a 2 cuadras en un boliche cuando me quedé sin camión. Y te puedo asegurar que salen detonados. Y así como salen, manejan. Uh-huh. Mi trabajo era cuidar el negocio nada más, el negocio de comida. Era lo único que hacía. Y es lamentable ver cómo salen. Es lamentable, porque salen detonados. No se pueden mantener en pies. Se matan a palo. No, se caen. Es impresionante el alcohol en sangre que tienen. No, impresionante. Es impresionante lo que toman. Y no te digo que sean, por decirte, no voy a discriminar a nadie, boliviano. No, argentino. No, cualquiera. Todo. Porque todos tomamos. Pero la responsabilidad, como dice acá tu colega, es ante todo. Si vos sabés que vas a tomar, como te acabo de decir, yo si tomo, la tengo a mi mujer al lado, que es la abuela. Mi señora sabe, le digo, amor, si vos voy a tomar, manejás vos, sí, listo. Pero tampoco tomo para quebrar. Tomo porque tengo que salir y tomo un poco y ella maneja. Ella no toma directamente. Exacto. O hacemos al revés. Mm. ¿Entendés? Bueno, a cuidarse, acá, Claudio. La corrupción que hay... No, la corrupción... Yo te quiero aclarar algo. Dime. Acá la corrupción que hay es impresionante. Mm. Es impresionante. Yo trabajé... Antes de la pandemia, trabajé de remisero acá porque me quedé sin camión para viajar. Sí. Y te puedo asegurar que saqué más de un extranjero boliviano. Te voy a decir la verdad. Un boliviano... Le he sacado el vehículo de adentro de la comisaría. Mm. ¿Pero por qué? Porque le pagaron. Le pagaron y pidieron a alguien que tenga registro para poder sacar el auto y iba yo. Yo hacía mi negocio. Era manejar el remis. Le sacaba el auto, me pagaban el viaje y listo, nada más. Era lo único. Pero acá te ven borracho, te ven con algo raro. No, siempre te van a buscar el pelo al huevo. Te van a sacar plata y te dejan seguir.
Bueno, amigo. No es así. Te mando un abrazo grande. Vos estás acá borracho. Te tienen. Disculpame. Vos estás acá borracho manejando y te tienen que sacar el auto, te tienen que mandar preso. Tiene que haber una ley 0,0,0. Total, totalmente de acuerdo. De alcohol en sangre. Tiene que ser cero. Exacto. Tiene que ser cero para todo. Desde lo que manejamos, gran porte. Todo. Hasta lo que manejan moto. Exacto. Todo, todo, y más todo. Controles, como bueno, acaba de decir tu compañero. Fuerza por Génesis, amigo. Un abrazo grande. A cuidarse, Muchísimas gracias. Cuídate, muchas gracias. Bueno, Javi, volvemos en minutos nada más después de la tragedia de esta familia en manos de ese delirante con más de 1,5 de alcohol en sangre. Caso Lucio Día 2. ¿Qué pasó hoy? En los tribunales de Santa Rosa, en La Pampa, se llevó adelante la segunda jornada por el juicio, por el crimen, por el asesinato, por las torturas a Lucio, este chiquito de 5 años que el 26 de noviembre falleció porque tenía una madre que lo molía a golpes, que lo torturaba, la mujer que vivía con esta mujer lo mismo. Y fue un día muy importante porque declararon las primeras personas que asistieron a Lucio cuando la pareja de la mamá los lleva a un centro asistencial que estaba cerrado y un policía los traslada hacia el hospital Evita de Santa Rosa, que es donde, desgraciadamente, Lucio termina falleciendo. Hoy eran 7 los testigos, declararon 6 por un tema de uno de los testigos que no se pudo presentar. Y esto continúa, Paulo querido, el martes próximo a las 8 de la mañana. Se creen que van a ser alrededor de 100 los testigos que van a declarar. Y nos adelantamos para los alegatos el 22 de diciembre y se cree recién sentencia o fallo en realidad en febrero del próximo año. Un caso que nos sigue conmoviendo y que... No, impresionante. Cuando pasan los días y cuando pasan las declaraciones, lo que se cuenta es el infierno que vivía este chiquito. Como ayer con Cristian, trabajando desde La Pampa. Amigo, un gusto, ¿cómo estás? Chico, acá estamos. Estamos en la casa de Ramón y yo les quiero mostrar el lugar donde estamos, porque acá fueron los últimos momentos que pasó feliz Lucio. Lucio venía acá y acá se divertía, acá pasaba bien, acá corría. Este es el cuadro que tienen en la casa con Lucio cuando vos entrás. Los Mirá. Videos que ves en la gran mayoría los hicieron acá en esta casa. Y acá lo tengo a Ramón, la tengo a Silvia. Silvia ha hablado poco con los medios. Sí, muy poquito, sería pobre. Sería interesante hablar con Silvia también, ¿no? Porque Silvia no ha hablado prácticamente. Es la abuela y lo vive desde otra manera. Silvia, te pido un segundito nada más para hablar con la mesa, para hablar con la gente de América. Contanos, Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo vas viviendo todo esto? ¿Cómo, segundo día de juicio? Segundo día, esperando que se termine la mañana para que el abogado nos dé alguna noticia, expectantes y ver qué es lo que pasa en estos primeros días, ¿no? Y a medida que vas leyendo la causa... Es terrible. Sí, la verdad, muy lamentable, pero bueno, se sabía, veníamos preparándonos para esto, porque es muy difícil. Pero bueno, estamos fortalecidos de que tenemos esperanza que todo va a ocurrir como queremos, ¿no? Bueno, y hay declaraciones, Pablo, yo voy a dar vuelta acá para que lo vean a Ramón. Hay declaraciones del abogado que ¿la podés ver, Ramón? Estamos con Ramón Dupuy, que ha escrito a partir del término de la segunda jornada en su estado. ¿Qué dice, Ramón? Buenas tardes, Pablito. ¿Cómo hola, hola, Ramón, día, querido. Segundo día, el ángel empieza a acomodar las piezas, el arma, el otro empieza a caerse. Esos son los posteos que hace Mario Aguirre. Hola, amigo. Frase, ¿no? ¿Cómo estás, Pablito? ¿Todo bien, bien? Bueno, muchas gracias por permitirle ahí a Cristian estar en tu casa, con tu mujer. Nunca habíamos entrado. Sé que es una semana muy dura para ustedes. Tuviste el aplauso y ese abrazo hermoso ahí con Silvia en Diputados, cuando los 280 diputados te acompañaron y ahora tenemos que hacer fuerza para que esa media sanción sea ley. Y hablamos de Juliano, el chiquito de Tucumán. Pero me imagino que para la familia deben ser días duros porque es poner en carne viva permanentemente lo del nieto, lo de Lucio, ¿no? Sí, por supuesto. Ayer fue el primer día de... donde se presentaron los alegatos y donde declaró Cristian más de 2 horas. Sí, muy duro, muy duro. Pablo, la verdad que es algo muy, muy jodido esto, muy doloroso.
Muy doloroso. ¿Ayer estuviste en la sala? ¿Pudiste entrar? No, no pudimos entrar porque esa puerta cerrada, estuvimos en una sala continua de donde estaban estas asesinas, sí. Pero bueno, no se puede entrar porque esta puerta cerrada, así que no nos permitieron estar ahí en esa sala, que le agradezco que nos permitieron, pero bueno, no pudimos escuchar ni entrar ni nada. Bueno, tal vez no hace falta, pero por lo menos están ahí los dos firmes, y apuntalando a Cristian, a tu hijo, al papá, que debe estar en horas y en momentos muy difíciles también, ¿no? Eso es lo que nosotros pretendíamos, estar ahí cuando saliera Cristian, porque sabíamos cómo iba a salir. Salió muy consternado, pero firme. Pero quería yo estar ahí como papá para darle el abrazo y el apoyo que merece y que nosotros tenemos siempre para él. Qué duro, qué difícil. Sé que están en comunicación con el papá de Juliano en Tucumán, que pasó por algo muy, muy parecido. Pero bueno, tienen una fuerza muy grande para tratar y evitar que esto siga sucediendo y para fortalecer el recuerdo de ese nieto que tu mujer y vos y Cristian y gran parte de la familia en la corta vida que tuvo lo hicieron feliz. Luisito fue feliz con nosotros durante casi 4 años. Él lo recalcaba a cada momento que nosotros se lo preguntábamos si era él feliz, si él estaba feliz. Cada vez que venía acá a casa y sí, abuelo, estoy feliz, pero la felicidad era cuando él estaba acá con nosotros. Nunca, Lucio, nunca nos insinuó nada, Pablo, porque si no me voy a Santa Rosa a buscarlo caminando, pero me voy a buscarlo, porque aunque me costara la vida, yo a mi nieto lo amaba y lo amo. Y es muy difícil haberlo perdido de esta manera sin darse cuenta uno, ¿no? Seguro, Pablo, seguro. Hoy decía Ramón, fuera del micrófono, recién charlábamos, sí, de la situación que estaba viviendo en el momento que terrible lo que contabas, que estaba agonizando, estaban violando a tu nieto. Sí, la verdad que sí, es aterrador. Bueno, pero cuando termine el juicio se van a enterar, ¿viste? Sí, pero sí. Pero eso sí. Está confirmado. Sí, está confirmado. Sí, yo creo, perdón, Cristian, porque yo, sí, por respeto a ellos. Nosotros lo tomamos como una noticia muy sorpresiva, pero para ellos simplemente escucharlo debe ser hiper doloroso. Sabemos que estas bestias hicieron todo mal y todo lo posible para que Lucio termine como terminó. Así que no entremos en detalles porque es todo muy desagradable. No se puede creer que una madre y que otra persona mayor tengan sentimientos de odio y de tanto rencor hacia una criatura, así que no lo ventilemos porque por respeto a ellos no hace falta. Ya sabemos lo que han hecho me parece que llega el momento ahora de que ellos por lo menos puedan tener un poquito de respiro, un poquito de paz, ante tanto dolor y ante tantos días, porque esto va a ser muy largo. Esto va a ser muy largo y yo lo veo a Ramón y veo a la mujer en esta lucha constante que para ellos debe ser de profundísimo dolor. Así que no vayamos a los detalles, simplemente pidamos que la justicia sea muy justa. Y acá lo más justo que pueda haber, Ramón, Cristian, es que estas dos terminen de por vida presas, ¿no? Perfecto, así es lo que pide Ramón. Nosotros pedimos prisión perpetua sin beneficio y que sean, por favor, que sean separadas porque es el peor castigo que les pueden llegar a dar. Claro, porque comparten. Hoy están juntas. Claro, comparten la cárcel. Claro. Pero ahora, perdón, al decir una de ellas, la pareja, que en realidad quiso evitar todo esto, que ella en algún momento quiso pararlo, ¿ustedes qué creen que cuál es entonces la estrategia? No, en ningún momento ninguna de las dos quiso parar nada. O sea, es todas mentiras. Claro. Van a argumentar muchas cosas, la defensa van a argumentar muchas cosas. Ensuciar la cancha, como comúnmente se dice, pero bueno, las pruebas están que entre las dos lo mataron, entre las dos lo violaron el Lucito y entre las dos lo masacraron. Por más que digan lo que digan, las pruebas dicen lo contrario. Bueno, un abrazo grande, Ramón querido, un abrazo grande a tu mujer, gracias por permitirnos entrar a tu casa, sabes que te acompañamos siempre de punta a punta. Y que ahora voy a pregonar un poco lo que vos planteaste. No solamente que la justicia aplique una perpetua, sino que cada una para un lado. Así sienten, claro, también lo que es el dolor y la soledad de un sentimiento. Y me parece muy adecuado. Que estén muy bien, amigo.
Muchísimas gracias, Pablito. Descansen un poco el fin de semana. Gracias, Cristian, allí en La Pampa. Muchísimas gracias a los dos. Chau, chau. Juicio por Lucio, día 2. Una familia irrecuperable con todo lo que pasó. Con solo ver estas imágenes. Perdón que planteé que no entremos en detalles, pero... Es horroroso. Es horroroso todo lo que han hecho. Sí, sí. Son bestias absolutas y por más que la familia... hoy esté blindada en un sentimiento que es buscar justicia, no hay que meternos por lo menos con ellos en detalles tan desagradables de lo que le hicieron a este pobre angelito. Se va a plantear, Pablo, en el juicio también, perdón, Carlitos, porque también lo hemos hablado, sí, la posibilidad de que también se considere que ellas tenían odio al género opuesto. Digamos, claro, sí, sí. Odio de género. Por eso, género, ¿no? Por eso el encono contra el nene. ¿No? Sí. Tremendo, tremendo. Que ya es perpetua, ¿no? Juicio por Lucio, día 2. Bueno, atención con otro caso brutal, porque esto que sucedió puede pasar y puede tener réplicas. Le vaciaron la cuenta a un jubilado, a un abuelo. Sí, ¿cómo y podríamos fue caer cualquiera de nosotros, te digo, Paulo. En este caso le tocó a Carlos Federico, un hombre de 71 años que vive en San Martín, un hombre que cobraba su jubilación, pero que no maneja mucho, no tiene ni siquiera teléfono ni las redes. Pero, claro, la familia le insistía en que por lo menos tuviera una tarjeta de débito. ¿Por qué? Porque los jubilados no necesitan... Sí, ahora se planteó... Claro, ahora cambió, pero en su momento, hace 6 años, claro, cuando él ya sacó la tarjeta de débito, se ahorraba la supervivencia. Claro. Iba con la tarjeta, sacaba del cajero, pero además tenía que hacer 2 compras. ¿Para qué usaba, Paulo, la tarjeta? Para ir a la carnicería, para ir a la verdulería. Nada más. Él hacía eso, nada más. Pero claro, frente a estas situaciones, él sabía incluso cuánto iba teniendo en su caja de ahorro en la que le depositaban y sabía que tenía 600.000 pesos. Hasta que un día va a un corralón y se encuentra con la sorpresa que le dicen, señor, acá no hay fondos. Cuenta vacía. ¿Cómo no hay fondos? Sí, claro, no hay fondos. ¿Qué había pasado? Por lo menos te doy un solo dato, que en 2 meses le habían hecho con una tarjeta, lógicamente copiada, clonada, de donde se habían sacado los datos, 100 compras virtuales. Ah, mirá. Las 2 que él hacía ya habían pasado a 100. Uh-huh. Y fue como un robo hormiga. Primero 2.500 hasta que le llegaron a sacar de a poco 100.000, 150.000. Sí, le fueron... Y ese número que, claro. Exacto, vaciando la cuenta. Exactamente. Bueno, el doctor Marcelo Zelavosky es el abogado de la víctima. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por va? Venir. No, lo hemos no conocido nada en otros casos resonantes. ¿Qué pasó acá? Perdón. Yo dije el abuelo, pero una persona de 71 años puede tener conocimiento o desconocimiento, pero no es un abuelo, es una persona relativamente sí, joven. Joven, ¿qué, lógico. ¿Qué pasó acá, Marcelo? Bueno, este caso, que es de aclarar que es uno entre miles, ¿no? Pero que ha tomado estado público. Sí. Esta persona, mi cliente, realmente es un personaje, es decir, una persona muy particular, que además de percibir su jubilación, hace carpintería. Entonces, con la carpintería más la jubilación de su mujer, él, su pequeña y modesta jubilación, la iba acumulando a través del tiempo. Claro, la iba sumando en su caja de ahorro. Efectivamente. Uh-huh. Tal como ustedes dijeron, la usaba para compras extraordinarias, para medicamentos, para la carnicería. Tenía ahí como su reserva. Su nichito, sí, claro, su canutito. Exactamente. Pues bien, un día cuando va a hacer una compra de pintura, exactamente, se encuentra con que la cuenta estaba vacía. Claro. Se dirige a la entidad bancaria y ahí advierte que desde hacía muchos meses atrás, mucho más de 2 meses, primero empezaron con pequeñas extracciones, pequeñas transferencias, hasta llegar a transferencias realmente... grandes, importante. Muchas veces importante. Dicen que la entrada es como para ver si uno está atento o desatento a la cuenta. Claro. Como hoy es todo virtual, no hay papeles, no hay resúmenes, yo entro a la cuenta, le afano 50 pesos. No, mañana entro y le robo claro, 500. Entonces, la hormiga, robo claro, hormiga. Claro, robito hormiga, pero dice, no vigila, claro, no entra. Acá podemos ir, si es una persona que está atenta, va a percibir rápidamente que su cuenta tiene movimiento, ¿no? Por supuesto, el tema de los micro robos es uno de los tantos, ¿no? Es decir, ustedes saben que esto comenzó juntamente con la pandemia. Claro. ¿No?
Entonces, así como los jueces se fueron aggiornando, los delincuentes también se han ido aggiornando. Claro. Entonces, lo que en principio era el phishing, digamos, sí, habitual, sí, el simple cuento del tío en hacerle creer que era el abogado del ANSES, hoy ya se ha convertido en cuestiones mucho más sofisticadas, sí, donde ninguno de nosotros estamos seguros. Y esto es así, esto pasa todos los días, ¿no? ¿Y en qué le gastaban? Claro, ¿qué le fueron sacando? ¿No? ¿Eran, la mayoría, en serio, eran cuestiones de la SAP, por ejemplo? No, en general eran transferencias. Transferencias, sí. Porque aquí, digamos, la responsabilidad de las entidades bancarias está en juego desde diferentes puntos de vista. Ya la Cámara, días atrás, lo ha dicho claramente, que las medidas de seguridad son obsoletas e insuficientes. Claro. Es decir... sí, poco seguros, son sistemas poco seguros. Porque caemos cualquiera. Uno tiene una tarjeta, tiene una clave, claro, pero bueno, como usted dice, digamos, ya se ha dado en otros casos. ¿Cómo le roban? ¿Cómo le roban? Bueno, aquí seguramente lo que ha existido es una duplicación o suplantación de identidad, sustitución de identidad, ¿no? Pero claro, esto tiene que advertirse a través de diferentes cuestiones. Por ejemplo, que no son operaciones habituales, que se ha modificado el perfil informático de mi cliente para permitir hacer transferencias más altas del monto autorizado. En fin, hay un montón de alarmas. Por ejemplo, se han hecho transferencias con las que él no trabajaba con habitualidad ni estaba. Lo que usted quiere decir es, si este hombre compraba en la carnicería, en la verdulería, sí, y de repente bancos, empezó a hacer transferencias. Los bancos no, pero discúlpenme. Pero por eso digo, los bancos hay no alertas. Están para controlar, porque si yo tengo 600 mil pesos y quiero gastar los 600 mil en una cuota de golpe o 30 pesos en la verdulería, no, ya, hola señor, ¿por qué quiere gastar? No, pero el que tema de repente es que no, vaya sacando. No puede haber un sistema de inseguro. Bueno, no, por eso. Pero el banco hace los perfiles. Efectivamente. Es como con la tarjeta de crédito. Si vos haces un gasto grande, muy grande, el banco pide autorización. Pero en una de crédito, por lo general. En la de débito es la disponibilidad de mi dinero. Pero parece que hay un antecedente. Esto está bueno. No solo hay un antecedente. Les diría que hay cientos de antecedentes porque cada caso es distinto, aunque... Con carácter general, pensemos que todos son iguales, no son así. ¿Pero acá que tenían otra tarjeta? Porque todos tenemos una caja de ahorro y un número y una clave. ¿Cómo el que le sacaba la plata, cómo se hacía de la plata física? Yo le voy a poner Le robaron la identidad. Exactamente. Y lo que hicieron es, siendo, por ejemplo, Vilouta, te roban la cuenta, se hace pasar por Vilouta, se comunica con el banco para decirle, necesito que me amplíe la cantidad de dinero que pueda, por ejemplo, transferir, pagar, extraer. ¿Pero no robaban vía cajero? Aquí yo les voy a poner un solo ejemplo. Entre los cientos de casos que tengo, ¿no?, les voy a contar muy brevemente para que tomen idea de la magnitud del problema que significa la falta de seguridad bancaria en estos momentos. Mi clienta obtiene un crédito Procrear, 5.300.000 pesos. A los 3 días llegó a su casa, pone a cargar el teléfono, ¿no? A las 12 del mediodía. A las 2 de la tarde, cuando saca el teléfono, se da cuenta que le habían vaciado los 5.300.000 pesos. Ah. Ustedes se preguntarán cómo. Claro. Muy sencillo, ahí se duplicó el chip, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde surge la negligencia bancaria? Que los bancos no han hecho las inversiones informáticas suficientes que para detectar si es el chip del cual o la IP de la cual se hacían las transferencias. Sí. O sea que está la plata. Efectivamente, originalmente. O compraron un chip. Si usted está en La Plata, lo compraron en Morón. Claro. Entonces, ¿y recuperó la plata? Pero por supuesto que todavía no. Al revés. El banco... Pero se le puede... ¿pueden hacer los reclamos? Les comento. El juicio ya lo he iniciado, ¿no? He pedido una medida cautelar que consiste... en dos cosas. O qué, ordenarle al banco suspender el cobro de las cuotas del crédito Procrear, o
que directamente ordenarle al banco la devolución del dinero. Claro, con los intereses, porque con la inflación que hay, imagínate, te afanan la guita cuando te la devuelven. Es decir, ninguno de nosotros, yo esto lo escribo con asiduidad, al momento que tenemos el celular en el bolsillo, es como si lleváramos en nuestro bolsillo el total de los depósitos que tenemos en las cuentas bancarias. Dios mío, ¿qué? Porque ya sea que haya una duplicidad del chip, ya sea que haya una sustitución de identidad, o ya sea que le roben el celular, ¿no? En cualquiera de los casos pueden acceder a sus cuentas. Qué grave, ¿no? Bueno, es doctor, ahí donde está la negligencia. Lo seguimos con mucha atención, y ojalá pueda resolver este caso también. Gracias por venir, Muchas gracias a todos. Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias, Gracias. En minutos después de la pausa, entraderas. Atención con este delito. Venimos nombrando distintos lugares. Hoy le ha tocado a Ciudadela. ¿Y saben dónde vamos a ir? Viernes y en la previa, a 9 días del comienzo de la Copa del Mundo y con la lista de Scaloni. A Qatar. En Qatar, donde se prepara todo, porque ya viene el Mundial. Tenemos lista, tenemos todo. Después de la pausa, ya. Violenta entradera en Ciudadela. Pareciera un título, pero es importante destacar, querido Fabián, que lamentablemente se ha transformado en estos delitos mutantes que tienen por momento auge y por momento quedan a un costado. Esto pasó en Ciudadela y esta cámara revela absolutamente todo, ¿no? Hoy preguntaba, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vas a poder entrar ni salir de tu casa, ni caminar por la vereda de tu casa? Porque esto sucedió en la puerta de la casa de las víctimas. Llegaban en el auto, pasaban los dos delincuentes por el lugar y fíjate lo que es eso. La familia tratando de defenderse a los golpes, parecía titanes en el ring. Sin embargo, los delincuentes salieron con la suya y se llevaron el auto. Afortunadamente, no hubo disparos y no hubo víctimas fatales, pero nos tenemos que acostumbrar con el mal menor que se llevaran el auto y la familia, obviamente, lamentándose por lo que exacto, y grabando todo y teniendo el desagradable testimonio de lo que nos pasa día a día. Está Martín Rojas trabajando en Ciudadela, complementando lo que nos va contando aquí Fabián Rubino. Hola, Martín. Hola, Paulo. Hola, chicos. ¿Cómo están? Estamos aquí sobre la calle Plaza al 3900. En este lugar ocurrió lo que le pasó a Ernesto, este hombre de 75 años que estaba llegando en su Chevrolet blanco. En realidad pasó y quería saludar a su sobrina. ¿Viste, Paulo, que ayer hablamos de naturalizar algunas cosas que no se pueden creer? Exacto. Cómo vive hoy mucha gente del conurbano. Bueno, en este caso lo mismo. Parece que ahora fuera un pecado saludar a alguien en la calle, quedarse algunos segundos en la vereda, porque te pueden robar. Y la verdad que terminás diciendo, ¿pero cómo te quedaste? Y sí, eran unos segundos que él quería saludar a su sobrina acá en la puerta de su casa. Y cuando bajó el vidrio para saludarla, esos segundos fueron terribles porque estos delincuentes que venían caminando por la vereda se abalanzan sobre ellos y ustedes pueden ver en el video la actitud de la sobrina de Ernesto, que quiere defender a su tío, quiere que no le roben el auto. Ella se pone, se enfrenta a los delincuentes. Él en algún momento no se podía desprender el cinturón y después se puede bajar. Cuando quiere recuperar el auto, uno de los delincuentes le da una patada en el pecho que cae de espalda aquí en este lugar. Podría haber sido mucho peor. La verdad es que recién lo decía Fabián, podría haber sido mucho peor. Por suerte solo le robaron el auto y nada más que eso. Recién nos sorprendíamos, Paulo, y te quiero mostrar, porque estamos a 100 metros de lo que es el acceso este. Mirá, de acá se ve. Y claro, es muy cerca. Una zona que dicen los vecinos, exactamente, y dicen los vecinos que se ha tornado muy complicada la zona, porque los delincuentes, ¿qué hacen? Huyen. Vienen, roban un auto, roban una moto, roban una cartera y huyen por el acceso este. Y mirá cómo tienen que vivir los vecinos. Yo recién estaba viendo esta casa. Mirá lo que es el paredón arriba. Vos tenés, eso es lo que es una suerte de púas. De tejido, en realidad, púas, exactamente, de un alambre de púas. Y más abajo, como no alcanza solo con eso, mirá, estos vecinos que pusieron algunas botellas de vidrio rotas poder de esa manera persuadir a los delincuentes, algo que ni siquiera con esto alcanza, Paulo. No, impresionante. Vos sabés que hoy decían los vecinos, no podés pararte para tomar un colectivo, en la parada del colectivo, porque te ven, te agarran. No podés circular con una bolsa del supermercado, porque te la roban. Y como decía ahí Martín,
tenés el cordón del oeste, del corredor del se oeste. Se van volando. Es terrible. Bueno, acá lamentablemente la gente termina filmando, grabando y, como dice Martín, naturalizando. Ayer hablábamos con dos señoras que decían, bueno, pero es como que uno hasta se culpa, ¿no? Porque salí, porque hablé, porque me saludé, porque no sé qué historia. Miren con atención en el círculo rojo cómo se va produciendo la historia. Vienen caminando, las toman ahí, pero sin piedad, en un minuto arriba del auto, tremendo. Las señoras que forcejean porque uno tampoco sabe cómo va a reaccionar. Y no. Todo con una violencia extrema, ¿no? Ahora uno de afuera extrema. Puede decir, y no tenés policía, digo, pero no basta con policía. No, la verdad no, es que no llega. ¿Cuánta policía tenés que tener? ¿Uno por cuadra? No se puede. No se llega a cubrir. En esa situación... Mirá, después está la discusión de estar armados o no, ¿no? Porque después le caíamos al ingeniero que termina matando al delincuente que le quería robar con un arma de juguete. Sí. Digamos, aquí era la discusión de la otra vez, Fabi. ¿Qué pasa si esa persona tiene un arma? Claro. No, tal cual. Efectivamente, bueno, pero no pasó nada, digamos. Y podemos estar contando el cuento por un auto. No, sí. ¿Cómo no pasó por nada, un auto, Fabián? Por un auto no podés perder la vida. No, pero bueno, si no pasó nada, ¿cómo no pasó nada? Te roba nada? Tu es auto el susto también. De la vida, sí, claro, es el susto, mirá, pero mirá. Te podrían haber matado. Sí, mirá. No. Mirá la chica, pero sacan el arma. Puede ser mucho peor, porque hoy te matan, como dice Fabián. Pero tampoco tenemos que naturalizar, que todo está para los ladrones. Claro. Que el auto se lo lleva a los ladrones, claro. Que la puerta de mi casa me puede estar por los ladrones, que la bolsa del supermercado de los ladrones, que el celular es de los ladrones. Mirá lo que son estos tipos. Ahí vienen caminando como pibe en shortcito por la vereda, como si nada. Sí, porque después, Paulo, que está bien. No te das cuenta. Vos le reconociste el 5-0 a la doctora. Sí. Pero la doctora te habla ahora, no, yo voy a hacer que termine la primaria, que termine la secundaria. Pará, ¿y esto qué? No, y bueno... ¿Y la tiran al piso a la mujer? Pero esto forma parte de la categoría Lucianos y categoría de 16 que mató a Blaquier. Claro, pobrecito que termine la primaria, y la secundaria. Tipos que viven del delito, chicos, porque estos chicos no lo vas a corregir. No, es ingobernable. No. Así es ingobernable. Martín, y la familia pobre, además vemos la casa con todos los recaudos habidos y por haber. Vidrio, tela, que no sé qué cosa, alambre de púa, rejas por todos lados. De todo, y así viven todos los vecinos, Paulo, porque es lo que te dicen. ¿La puedo molestar un segundito, señora? ¿Cómo está? Estoy en vivo para A24. Le quiero preguntar porque hoy los vecinos nos decían que están medio cansados ya de lo que son los robos y sobre todo el tema cuando llegas a tu casa o estás acá en la vereda, no podés estar en la vereda porque te pueden robar. Y arriba al puente también, en todos lados. Así que... Hay un puente peatonal que está acá a pocos metros. Sí, es un peligro. ¿Y qué no se puede salir a la calle? Y no, la gente que tiene más o menos un auto las arrebatan. ¿Te roban siempre? Y sí, a mí todavía no me tocó. No, qué suerte. Pero sabe que está expuesto. Se ríe la señora. Y sí. Qué bravo. Pero, Gracias. Mirá lo que me dice la señora. A mí no me tocó porque soy pobre, no. No le tocó porque se cuida, porque tuvo suerte, nada más que eso. Hay que rezar para que a uno no le toque. Sí. Eso. Hay que rezar. Hay que rezar para que no te toque, la frase. Que nota esa mujer, ¿eh? Es la única mujer que escuchamos que dice que no le robaron. No le robaron, sí. Desgraciadamente, porque todos robaron. Pero mirá por lo que piensa. Obvio. Como si no hubiera robo. No, y acá hay una confusión de creer que la delincuencia afecta o ataca a la gente más pudiente. Exacto. Las principales víctimas de la violencia y de la inseguridad son la gente de menores recursos. Recursos. Bueno, Martín, querido, te dejamos. Cuídate. Exactamente. Nos quedamos por acá, Paulo, y bueno, a cuidarse, como siempre decimos. Exactamente. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, nos vamos a Qatar, ¿les parece bien, chicos? Sí, vamos a Qatar. ¿Se consiguen o no camisetas? Acá hay un lío con las camisetas que ni les cuento. La semana que viene quiero cotillón. Sí. Vas a tener. Hola, Caleb, ¿cómo le va, caballero? Buenas noches. Nervios. En busca de la camiseta, ¿cómo estamos? ¿Viste cómo estoy con el fondo del cuadro, las camisetas de la selección argentina? Pablo y equipo, el placer de escucharlos. Y sí, acá está difícil también porque muchos locales ya no están quedando las camisetas de la selección argentina. Sí de otros países, pero la de Argentina cotiza en bolsa. Ah, mirá. En Qatar. Mirá. Y siempre preguntamos lo mismo, ¿viste? Precios, ¿qué se consigue? A ver la que vos tenés ahí. Ah, mirá. Bueno, esta que tengo yo aquí, voy a poner el micrófono por acá para agarrarla con las dos manos, es la original que me la regaló Batistuta en un evento que me tocó conducir en Argentina antes de venir para acá. Muy bonita, la dio firmada. Acá está la firma del Bati. Mirá. Sí, original. Y después tengo esta árabe que dice
Vamos a Argentina, que está escrito en árabe. Ah, muy bonita. Y atrás, que bueno, está... Vamos a Argentina. Esto me lo dieron los amigos Javi, después tengo la... Claro, sí. digamos también que las Copas del Mundo, también en todos los partidos hay un merchandising. ¿Qué significa? Que uno va a ver Argentina-Arabia y te venden una camiseta de Argentina-Arabia con la fecha, como que estuviste en el lugar y son más económicas. Pero hoy la camiseta oficial cuesta en el mundo más o menos un promedio de 95-100 dólares. Sí. Lo que pasa que el que convierte no se divierte y nosotros los argentinos tenemos que convertir porque cobramos en pesos. Y a la hora de convertir decimos, che, casi 100 dólares sale, son 30 mil pesos más o menos una camiseta buena, ¿no? Sí, aquí en Qatar está aproximadamente ese precio y la vi más en algún que otro shopping. Mirá. Pero después en Souq Waqif, que es como si fuera el mercado donde uno tiene que regatear, están las camisetas que no son originales, por no decir truchas. Claro. Están mucho más baratas. Claro. Y acá mucho de la India y mucho de Bangladesh, que son fanáticos de Argentina. Vos lo ves en la calle caminando con las camisetas. Sí. Entonces, compran todas. Las originales, no originales. Entonces casi que no hay. De hecho, me escribieron muchos argentinos que están viniendo para acá y me dicen, che, Jale, en Argentina ya no quedan camisetas de la selección. Ah. ¿Hay allá? Entonces ahí se me prendió la lamparita, empecé a buscar y vi muy pocas. Yo creo que para de acá a unos días ya no va a quedar nada. Mirá, yo cuento por experiencia de otros mundiales dos cosas. Una, un montón de argentinos, pasó mucho ahora en Brasil, llevaban valijas repletas de camisetas, no las originales. Entonces, eso que falta tanto y que tiene una aceptación brutal, vendían. Y después también se dan muchas Copas del Mundo, fundamentalmente lo vivimos en Sudáfrica o en Japón, pero más en Sudáfrica hay mucho trueque. Claro. A veces vos querés cambiar, a veces no querés cambiar. A mí me pasó en Sudáfrica, tenía un buzo divino, ¿viste eso? Sí. Y vino un señor de 2,20 metros, como un basquetbolista, que cuando me dio la mano casi me la rompe, me dijo, trocamos. Digo, no, porque no, trocamos. No te quedó otra que trocar. Yo me puse, a él no le sirvió y yo, entran dos personas dentro del que me dio, ¿no? Pero bueno, la tenés de recuerdo. Había que trocar. No era para discutir. Tira ahí el tema, pero hay mucho intercambio de ropa, de buzos, de camiseta. La gente intercambia porque tiene que ver con esta cuestión de hermandad de la Copa del Mundo. Pablo, entonces... a ver, le voy a hacer una pregunta a Jale. ¿Cómo te va, Javier? A ver, no pueden ahí ir un argentino y decir, bueno, pongo una manta. No, como el 11, no. Y vendo. No, sí. Te llevan preso. Sí, sí, ahí no. Te llevan preso. No. No, no. ¿O no? Que ni lo piensen eso de que me vengo con una valijita compradas en 11, las camisetas no originales, y las empiezo a vender. Olvídense, porque podés ir detenido, podés tener problemas, te pueden expulsar del país. No vengan a hacer esas picardías que terminan en nada. Sí, lo que pueden hacer, como me pasó a mí. A mí me dieron estos regalos, que no sé si son originales, si no, la del Bati obviamente hermosa. Me la quedo. Pero las otras, lo que sí voy a hacer es darla de regalo cuando termine el Mundial, aquel o aquella que me trató bien, que me atendió bien en algún lugar, bueno, la camiseta de regalo. Muy bien. Claro, eso sí voy a hacer. Escuchame, pero amigo. Pero es que por ahí gesto de amigo. Una camiseta que me gusta claro, también. Claro. Amigo, de agradecido. ¿Qué es lo que más se ve? ¿Qué hincha de qué país más se ve? Bueno, los que más se ven, no porque nosotros seamos argentinos, pero son los argentinos, porque la mayoría de extranjeros que habitan y viven y trabajan aquí en Qatar son los de la India y los de Bangladesh. Y están copando absolutamente todo, haciendo banderazos, caminan por la calle con las camisetas de Argentina. Cuando nos escuchan hablar en idioma español, que detectan que por la tonada somos argentinos, porque muchas veces te confunden con el idioma español de España, te piden fotos, te abrazan. Hay una locura que creo yo que para mí va a haber más hinchas en los estadios de estos países que mencioné, que los propios argentinos, que bueno, obviamente van a venir muchos, pero con lo caro que están, van a copar ellos que ya tienen entradas. Claro. La enfermedad que tienen es enfermedad buena, ¿no? Sí, sí. Fanáticos. Fanatismo. Fanatismo, bueno, ha despertado. ¿Un fanatismo? Ha despertado por ser una selección potente, porque nosotros no somos esas selecciones que a veces dentro de un mundial tienen como la simpatía de todos, porque son selecciones menores o otro tipo de países. La nuestra tiene una conjunción fuerte, que siendo una potencia futbolística, tiene como esta simpatía de mucha gente que no es argentina. Hoy Scaloni dio la lista, tenemos todo esto conformado, y ya la semana que viene tenemos clima de mundial, porque no falta absolutamente nada, y esa calma que estamos viendo estos días con calles vacías, se van a transformar en locuras y en pequeños búnkers de uruguayos, mexicanos, brasileños,
árabes ni hablar. Y Estados Unidos fue la primera selección que ya está, ¿no? Sí, 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 pero... ¿Inauguró Estados Exacto, Unidos? Porque tampoco hay mucho tiempo. Hay fecha. Están todos juntos. Pensá que hay partidos en Italia fin de semana, o sea que es un fin de semana Liga, un fin de semana Mundial. Pero ya está, ya termina. Acá la gente va toda con camiseta. Sí. Directamente. La camiseta se transformó en el uniforme de cancha. Sí. Hay una estadística que dice que 8 de cada 10 van con su camiseta. Y cuando juegan las selecciones, porque vos pintás la tribuna con los colores de tu bandera. Claro. Así que me parece que vamos a tener de todos los tiempos, ¿no? El que va con la de Mascherano, el que va con la de Batistuta, el que va con la de Diego, por supuesto. Inseguridad cero, digamos. No hay Yo creo que sí, que está todo muy controlado. No hay nada, ¿no? No te roban la camiseta, nada. Todo bien. No. Acá, aquí en Qatar no pasa eso. De hecho, hace un ratito cuando salimos para el noticiero estaban hablando del asalto de algunos vehículos cuando a mano armada, como Mirá. Vemos la inseguridad. Y Allá. Terminamos el móvil y paró una Ferrari, bajó una pareja y dejaron las puertas abiertas. Y me dice el cámara, Jale, ¿estás viendo lo que estoy viendo? Sí, le digo. Claro. Ya no se preocupa si alguien te sigue por atrás. Para. No. Ahí no hay trapitos. Es que nosotros, los argentinos en el exterior, cumplimos mucho las normas de otros países. Totalmente. Entonces salimos de acá, donde cada uno hace lo que se le da la gana, y entramos en un régimen como viven todos los países. Pero eso hay una sola respuesta. No es irse al fin del mundo, tanto en Miami como en Cuba pasa lo mismo. Paulo, pero la respuesta está en que no es que nos portamos bien afuera, es que afuera te van a hacer cumplir la ley. Sí. Si no la cumplís. Bueno, no es que sos bueno porque llegaste a otro país. En Brasil, cuando hubo mucho desborde y hay gente que quería acampar, como si acá acampase la 9 de julio, o iban al súper, compraban cerveza y después la revendían, o juntaban dinero, lo frenaron. O en Sudáfrica, cuando fuimos con ese delirio de las hinchadas unidas, que andaban pidiendo plata, no se podía salir casi del hotel porque te volvían loco y te presionaban por la plata. En dos minutos después lo resolvieron y fueron metiendo. Pero eso es porque se cumple la ley, no porque si no se porta bien afuera. Bueno, vamos a seguir con atención. Esa calma suya se termina a partir de día, porque no lo voy a ver ni sentado, ni con dos micrófonos, ni con la camiseta. Se terminó la historia. El cuadro de pinturita y nada. Se terminó la historia, el cuadro de Messi, la señora pintora, porque lo vamos a volver loco. Jalel pasó por la peluquería, me parece, ¿no? ¿Sí? Sí. Tenés un corte muy para arriba, más para arriba, ¿no? Muy catarí. Muy catarí, muy bien, Bueno, buen fin, amigo. Estoy con la barba, sí, No, usted con la túnica. Me tengo que ir a retocar un poquito. Usted con la túnica pasa como un tubo, ¿eh? Sí. Bueno, marcamos tendencia. En Argentina ya hay muchos que quieren empezar a usar túnica cuando haya altas temperaturas. Qué lindo, me encanta. Hoy tuvimos 30, así que podemos empezar en cualquier momento desde acá. Chao, amigo, buen fin, cuídate, ¿eh? Chao. Cuídense ustedes también. Asalamu alaikum. Chao, chao. Como saben. ¿Cómo maneja? Mis compañeros de la radio aprendieron cuatro palabras y se creen que hablan. Claro. Pero lo tienen que leer, porque si no lo leen, no les sale. ¿No? Pronuncian bien, pero... Está igual. Chicos, hasta el lunes. Chao, hasta el lunes. Buen fin de semana. Chao, chao. No, mañana no. Mañana vengo yo. No, ustedes trabajan. Yo mañana, vivo el sábado, los espero. Eddie Zunino, Marcela Pagano, ya, en la continuidad y un gran equipo. Chao.